Buenas noches, les damos la bienvenida a esto que se llama Teatro en Casa. Una vez más estamos aquí para ustedes y en esta oportunidad para enseñarles muchísimas cosas. Estoy con Rafael Hurtado y Eduardo Loracueto. Claro que sí, estamos para enseñarles muchísimas cosas. Y este webinar que iniciamos en la noche de hoy se llama Herramientas Digitales para la Creación de Contenidos Artísticos. Hace parte de la programación de nuestro Teatro en Casa, y lo que queremos mostrar aquí es cómo hacemos nuestro teatro en casa para que usted lo aplique a la danza, a la pintura, a la literatura, a la música, a otros grupos de teatro. Queremos compartir nuestro conocimiento para que puedan también invadir el mundo de contenido de una manera como nosotros lo hacemos. Y bueno, esperemos que les guste. Nada más, vamos a saludar a la gente que está conectada por aquí. Vamos a ver quién se encuentra para ir saludando. Y quiero ir a lo largo haciéndoles preguntas. Rafa y yo vamos a estar ahí muy cuchillas, así que presten mucha atención. Claro que sí. Y bueno, lo que también queremos hacer con este webinar es que también vean todo el proceso que nosotros tenemos, lo que hemos llevado desde que empezamos a hacer toda esta temporada y cómo hemos prácticamente pues avanzando en todos estos temas digitales y con todas estas herramientas. No ha sido nada fácil. Si ustedes creen que es fácil, no ha sido nada fácil. Como dice Rafa, llevamos todo un proceso. Por ahí está la profe Diomar. Saludos para la profe Diomar, que siempre nos acompaña. A nuestros amigos y amigas de Open Play Art Studio, ahí están. Cindy Camargo, buenas noches. Michael de la O, que no puede faltar en nuestro teatro en casa. Claro que sí. Marta Cueto Nieto, Julia Villarreal, Alejo García, también está Laura Terán, David Vides, están conectados desde la EDA. Qué bien que puedan seguir transmitiendo y compartiendo esta información. Está Eimer Reales, también está Heidi Mejía, Luis Miranda, y bueno, muchísima gente. Qué alegría ver gente conectada. IGMS. Me pregunta que si en el Meet también hay que conectarse. No se preocupen, solamente por aquí. Este es el único enlace. Y si usted no lo ve en vivo, en diferido también puede hacer las actividades para poder generarle su certificado. No se preocupe por eso. Bueno, yo creo que va siendo la hora de ir iniciando. Vamos a iniciar de una porque esto es un poquito largo. Anoten, anoten todo y anoten también sus preguntas para que nos las puedan hacer a lo largo de la jornada. Y Angie Paola Herrera, ahí está Angie conectada. Vamos a mostrarles esto que les hemos preparado por ahí. Ta 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 dan. Listo. Herramientas digitales para la creación de contenidos artísticos. Bueno, vamos a hablar de todas estas herramientas que hemos usado, de aquí, como les dije, desde que iniciamos hasta ahora. Equipos, software, pues cómo ponemos las cosas y demás. Y claro, también cosas técnicas como pues términos, qué quiere decir tal referencia, que debe tener conocimiento para pues hacer todo este tipo de para estar en plataformas digitales. Bienvenidos y bienvenidas a todos y todas, y disfrutemos de este viaje. Bueno, justamente aquí debería decir quién es Baúl Polisémico para que ustedes conozcan más, pero no les vamos a poner a decir una descripción, algo técnico. Solamente les pedimos que entren a www.baulpolisémico.com y se enteren quiénes somos, qué hacemos, que no hacemos también, y conozcan de toda la trayectoria que tenemos. Así que ahí ustedes. Ahí está la.
O si no, Rafa, ¿dónde nos pueden buscar? Pues nos pueden buscar en Facebook, en Instagram y en Twitter como arroba bol polisémico. Y también, bueno, en YouTube, si están viendo esto, que también estamos ahí a través de esas redes sociales. Sí, porque ahí hemos subido ahí todo el contenido, así que adelante, uh-huh. Pueden hacer, ver todo lo que ustedes quieran, que es claro. Totalmente gratuito. Y bueno, no se nos puede olvidar dar las gracias. Este claro. Espacio importante para dar las gracias aquí al Ministerio de Cultura y a la convocatoria Comparte lo que somos, que gracias a esta convocatoria y a este proyecto Teatro en Casa es que estamos haciendo esta jornada de la noche de hoy. Así que muy importante que ustedes sepan por qué la estamos haciendo y cuál es el sentido de ella. También a la Secretaría de Cultura, Patrimonio y Turismo de la Alcaldía Distrital de Barranquilla, que también nos apoyó con toda la difusión, y a la Secretaría de Cultura y Patrimonio de la Gobernación del Atlántico, también hay que darle muchísimas gracias también. Okay. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a empezar con esta famosa frase, o bueno, palabra que hemos escuchado, que es streaming. ¿Qué es streaming? Con ello vamos a hablar de qué es el streaming. Bueno, antes de iniciar, vamos Rafa, a ver, ¿quién? Vamos a ver. Hizo la tarea, yo quiero ver quién hizo la tarea porque dejamos una tarea ahí por correo electrónico, les habíamos pedido algo muy sencillo, subir una historia nomás, una pieza. Vamos, quiero saber quién la hizo, vamos a ver por aquí, quién nos dice quién la habrá hecho, vamos a ver quién, ¿será que Marta Hurtado hizo la tarea? Yo creo, ella es muy aplicada. Yo Julia creo que Villarreal sí hizo la tarea, bueno, muy bien Julia, claro. va ganando una nota, un punto para la nota final. ¿Quién más? Open Play también hizo la tarea, Open Play, perfecto, muy bien, perfecto. La gente de Bol Polisémico toda hizo la tarea, no cuenta, así que Daniel Arévalo también hizo la tarea, excelente. ¿Quién más? Ahí Bloskir dice que la hizo, exacto, ya lo dijimos. Muy bien, okay. Excelente, eso nos gusta, poder empezar con la dinámica para que nos vayamos conociendo. Bueno, y hay claro. Mucha gente que también la hizo que no conocemos. Vamos a ver por aquí en nuestro Instagram. Vamos a ver quién sale ahí, quién ha hecho la tarea. Michael de la Voz, claro que sí. Y también Luis Miranda hicieron la tarea. Sí, muy bien. El tío Urogallo, el tío Urogallo también hizo la tarea. Bueno, vamos a continuar. Y Eimer Reales, claro que sí. Bueno, listo. Entonces vamos a continuar con el streaming, que es esa frase tan popular que, como les dije, que se hizo pues más que todo auge en todo el mundo. Entonces, streaming. ¿Qué es el streaming? El streaming prácticamente, por decirlo así, para que pues, entiendan, para que sea un término bastante... De concepto bastante general, es el proceso en el cual se envían imágenes, videos, textos, cualquier otro tipo de medio audiovisual a través de un servidor para que el usuario, sea pues un celular, sea un computador o sea un televisor, lo reproduzca en tiempo real. Prácticamente este es el proceso de streaming, que va desde un servidor, envía los medios audiovisuales y se genera, pues se envía a través del celular. Prácticamente este proceso lo viene haciendo pues lo que es Netflix, lo que es Spotify, lo que es Amazon Prime Video, que prácticamente esto es lo que estos servicios ya los tenemos y ya sabemos que funcionan, que prácticamente esto es lo que hacen, que es alojan sus contenidos en la nube, y lo que hacen es que a través de una clave o un código que tú digitas, que esto sería la suscripción, bajas el contenido y lo miras en tiempo real. Prácticamente ese es lo que se denominaría lo que es el streaming como tal. Listo. Luego del streaming vemos el siguiente término, que es live streaming, que es lo que realmente Baúl Polisémico y la temporada de Teatro en Casa hemos hecho, que es realmente lo que se le llama transmisión en vivo. Esta transmisión en vivo, obviamente, es cuando se hace una transmisión para que a la audiencia le llegue en tiempo real. Es prácticamente lo que hacemos en Facebook, lo que hacemos en YouTube y pues lo que hacemos en todo este tipo de cosas. Aquí pues hay un término bastante en este PowerPoint, que es tiempo real. Pongo tiempo real entre comillas porque realmente no es en tiempo real. Para que el live streaming surja en tiempo real, pues pasa una serie de pasos que lo hacían en el streaming real. Lo que vemos aquí, por ejemplo, es que de nuestro dispositivo, o sea cámara, hacia el servidor hay un tiempo, que eso depende pues de nuestro internet, como estamos haciendo ahora mismo. Nosotros estamos ahora grabando
y enviando pues estos datos o este video a un servidor. Sí, y llega unos segunditos después, no llega totalmente enseguida. Mira, aquí son las 7 y 15 en punto, seguramente ustedes lo van a ver a las 7 y 16, 7 y 17. También varía la velocidad de internet que tenga la persona, puede que le llegue un poco más tarde por la velocidad de su internet. Entonces, de aquí de la cámara hasta el servidor, prácticamente depende de nuestro internet. Y del servidor hacia nuestros dispositivos ya depende el servidor, depende el internet del dispositivo, que es cómo lo va a ver la persona. Prácticamente ese sería el proceso de hacer un live stream, que sería pues en tiempo real. Pero lo que realmente sí surge en tiempo real es la interacción, que es el valor agregado y es, por decirlo así, el premium o el plus de hacer todo este proceso, que es el live streaming, es la interacción en tiempo real. De esta manera hacemos de que nuestro actor o nosotros que estamos aquí tengamos una comunicación con ustedes o con la persona que están viendo esto de manera en tiempo real, como ahora, que pueden estar comentando, pueden hacer preguntas, pueden hacer de todo, y aquí tenemos lo que se dice pues el live streaming en tiempo real. Sí, y eso es algo que deben tener muy en cuenta cuando vayan a presentar algún contenido artístico, porque la interacción no es algo que sea un capricho y ya, es algo que a la gente le gusta y la gente lo pide, la gente siempre está solicitándolo, porque es en realidad el sentir de esto. Yo sé que cuando uno va a un espectáculo en el teatro, uno no habla o no va diciendo, oye, lo están haciendo bien, o ojo con el sonido. Eso no lo hacemos en tiempo real, pero como estamos desde un dispositivo, estamos en casa o en cualquier otro lugar, a la gente le gusta mucho interactuar. De hecho, cuando no hay interacción y no hay comentarios, nos preocupamos porque o se cayó la conexión o algo está pasando, y es como la manera también de saber si todo está saliendo bien o si hay problemas que nunca van a faltar. O sea, no nos la sabemos todas en esto. Cualquier error, ahorita vamos a contar muchas anécdotas de las mil cosas que nos han pasado y cómo las pudimos solucionar. Vamos a ver un tema muy importante, que cuando, bueno, surgimos aquí en todo esto de live stream y demás, lo que tenemos con nuestros dispositivos, sea cámara o celular, es cómo lo pongo, planos, ángulos y movimientos. Para hacerle más que todo como un recordere de antes de que surgiera toda esta pandemia o todo esto, pues el actor, en el momento cuando estamos haciendo nuestra presentación, sea danza, sea actores de teatro y demás, el público es quien mira la acción pues desde un punto de vista diferente. O sea, el público es autónomo y decide quién mirar. Por ejemplo, si yo estoy sentado en una banca de un teatro, pues yo digo, bueno, voy a mirar acá, voy a mirar acá. O sea, somos nosotros mismos quien decidimos qué mirar de esa obra de teatro. Aquí pasa totalmente lo contrario. Nosotros somos quienes ponemos la cámara, somos quien ponemos el ángulo, somos quien ponemos los movimientos para que ese espectador vea las cosas como las debe ver. Prácticamente porque nosotros somos quienes tenemos la cámara, tenemos todo, y somos que a través de la pantalla por la cual están viendo ese video, son ellos, pues son los ojos que nosotros le estamos poniendo a ellos para ver la obra, prácticamente. Oye, Rafa, vamos a hacer una pausa un momento, porque la gente que está diciendo que no le llegó el correo, que no hicieron la tarea, están preocupadas porque no le vamos a dar certificado. Entonces vamos a ponerle a la gente que no hizo la tarea una nueva tarea. Simplemente que tomen una foto de todo lo que hemos hecho de este momento, de alguna diapositiva, la suban a su historia de Instagram y etiqueten @baulpolisemico, y ahí ya con eso cumplieron con la tarea 1. Esta noche tenemos 3 tareas. Esa es la tarea número 1. De hecho, es la más sencillita de las 3. Y entonces aprovechen que tienen la oportunidad todavía de hacer la tarea. Y si usted vio este video, lo está viendo y ya se acabó el en vivo, o sea, lo vio mañana, domingo, cualquier otro día, no se preocupe, haga la tarea de todas formas, tome una foto, que eso le va a ayudar a su proceso de certificación, y lo podemos hacer. Este video va a estar hasta el 31 de octubre en las redes sociales, así que aprovechen todo este tiempo, mírenlo, repítanlo, compártanlo y hagan todo lo que quieran con él. Ahora sí, Rafa, seguimos. Listo, seguimos. Entonces, como les había diciendo, el actor es quien hace la actividad y pues el público es quien mira, pero aquí en lo que es live streaming las cosas cambian un poco. Entonces somos nosotros quien tenemos que poner la cámara en un lugar, hacer cosas para que el espectador sienta esas mismas sensaciones que queremos transmitir. ¿Eso cómo lo logramos? Con planos, ángulos y movimientos. Ahora mismo les vamos a explicar qué tipo de planos, qué tipo de movimientos y qué tipo de cosas hay y que pueden aplicar pues para todo este tipo de cosas. Primero vamos a hablar del plano general. Bueno, vamos a hablar qué es un plano. El plano prácticamente es el encuadre en el cual vamos a tomar el video. Ya, eso es todo.
Entonces, hay diferentes tipos de plano. Es donde es que lo que ve la cámara, es el encuadre que va a tomar la cámara. Como vemos aquí, está en el ejemplo, es un plano general. Que el plano general es el plano en el que se ve todo. Se ve una ubicación, se ve la persona, pueden haber hasta dos, tres personas y demás. Es un plano bastante amplio que sirve, que realmente es el que hemos usado para nuestros diferentes tipos de obras de teatro, pero hemos usado muchos más. Porque, bueno, cada obra de teatro que nosotros hacemos a través de en línea da unas sensaciones diferentes, un movimiento da una sensación diferente, el tipo de plano da una sensación diferente. Entonces, cada tipo de plano pues lleva como ese toquecito. Vamos a ver entonces los demás planos para que se hagan un recorder y saber cómo poner la cámara pues en estas situaciones. A ver. Bueno, y nos están pidiendo que sonriamos para una foto, Rafa. Vamos a sonreír, tome ahí captura de pantalla. 1, 2, 3. Otra por acá. Y una última. Ahora listo. Sí, tome captura de pantalla y súbala. ¿Por qué también decimos lo de los planos? Porque a veces hay artistas y hay personas que hacen contenido, que crean contenido, que no están cumpliendo los planos y la estética se ve un poco afectada, y esto nunca nos puede pasar cuando estamos haciendo arte. La estética tiene que primar. Y otra cosa, siempre, casi siempre aplicamos dos planos, que son las vistas del público en un teatro real. Por ejemplo, el plano 1 siempre se lo otorgamos a la platea, y el plano 2 al balcón. Porque en el teatro, aunque sea una vista general, el que está a la derecha ve de una manera porque la ve un poco más en diagonal. Si estás en el balcón, lo ves así, de esta manera, en picado, y te da una lectura diferente. Entonces, por eso también es como si citáramos a la gente a dos asientos distintos, o incluso nos hemos arriesgado a hacer a tres asientos en algunas ocasiones. Entonces, vamos a continuar ahora sí. Bueno, el plano general, y vemos estos planos un poco más cerca, que es el plano medio y el plano americano. El plano medio pues corresponde desde la cintura hacia arriba, y el plano americano corresponde de las rodillas hacia arriba. El plano americano pues es usado, bueno, se llama plano americano porque fue usado en las películas estas de cowboy, o las películas estas de vaqueros de Estados Unidos, en donde pues el detalle y era más precisaba mucho más el momento cuando defundaban las pistolas o tenían las pistolas como al lado. Entonces, por eso se llama plano americano, que corresponde de las rodillas. Y el plano medio corresponde desde la cintura un poquito hasta arriba. Ya que aquí están los dos ejemplos para que puedan ver de dónde corresponde cada plano. Bueno, nos piden que vayamos un poco más lento. Dicen por ahí, bueno, que porque están tomando nota. Entonces, recordemos el primer plano, ¿cuál fue, Rafi? Plano general, que es el plano abierto, que se ve todo. Y tenemos estos dos planos, plano medio y plano americano. Yo creo que está ahí, pues vamos, con los tres planos. Sí, aprovechamos para saludar también a Espacio Vivo Lúdica Empresarial, que ahí están tomando apuntes, y también está Gianfranco Echeverri Hernández y Diana Ríos desde Panamá. Saludos para toda la gente que se conecta. Chévere, Gianfranco, un saludo a Gianfranco, que estés ahí, colega audiovisual mío. Listo, y seguimos pues con los planos de más cercanos, que son primer plano y primerísimo primer plano, que ya primer plano, como hemos visto, cuando uno dice, hey, un primer plano. Primer plano corresponde a lo que es el rostro o la cara del sujeto. Y primerísimo primer plano corresponde ya a lo que es el detalle del rostro. Ya lo que aquí en primerísimo primer plano se usa pues para dar sensaciones de angustia, sensaciones de inquietudes, o más que todo es como para resaltar ese gesto de una persona. Y primer plano es como para dar una mirada o cualquier otro tipo de detalle menos más detallista que el primerísimo primer plano. Cada plano que vemos acá, aparte de que ser un plano y poner la cámara y demás, obviamente cada plano lleva una sensación, cada plano da una sensación al espectador. Podemos ver la obra toda en un plano general, pero también podemos verla toda en un primer plano. ¿Quién dice que no? Depende de qué está haciendo el actor, si está diciendo un texto o si quiere que se vea todo el escenario. Por eso es que los planos son muy importantes al momento pues de hacer toda nuestra presentación. Sí, y hay que tener muy en cuenta que esto del teatro online no es igual a un cortometraje. El cortometraje también tiene otras lecturas, tiene incluso muchísimo más planos. Incluso el videoteatro no es cine, es otro formato que no es nuevo. La gente dice, oye, pero eso es nuevo, ¿no? Ya en otros países de Europa lo venían haciendo. Hemos compartido experiencias de microteatro, España, por ejemplo, en donde han hecho diferentes manifestaciones artísticas desde hace años. Y es muy importante que ustedes conozcan cuál es la historia, porque esto es lo que viene lastimosamente, y aunque queramos estar con el público, hay que esperar un poquito más para ese momento, porque
parece que esto va para largo, pero la idea es seguir construyendo y seguir fortaleciendo nuestro arte. Bueno, y ahora seguimos pues con, bueno, hablamos de planos, ángulos y movimientos, ahora venimos con los ángulos. ¿Qué es el ángulo? Es la inclinación que está, prácticamente es la inclinación que está entre la cámara y el sujeto. Esto puede variar, por ejemplo, aquí vemos un ángulo normal, que es cuando pues tú sitúas la cámara en la cámara frontal. Sitúas la cámara de manera frontal y ves a la persona. Este es un ángulo pues normal, que es el de toda la vida. Y tenemos ahora los ángulos contrapicados y los ángulos picados, que es cuando situamos, aquí vemos el ejemplo claramente. Contrapicado, situamos la cámara de donde está un poco hacia arriba para generar como ese tono de grandeza o de altitud de una persona. Y ángulo picado, pues es lo contrario, que es, pues, es para darle también ese pequeño de, ese, detalle de estar un poco más pequeño las cosas o prácticamente un plano en el que se vea de arriba hacia abajo. Es como así, como cada plano pues tiene su en la escena tiene sus sensaciones, ¿no? Y estas son estos dos tipos de ángulos. Sí, por ejemplo, como para ponerlo de otra manera, ahí está muy claro porque se ve Rafa en la cámara y luego se ve el plano, pero es ángulo picado de diagonal de arriba hacia abajo, y contrapicado diagonal de abajo hacia arriba, en diagonal. Diagonal, la diagonalidad juega un papel muy importante en estos dos ángulos. Y ahora vamos a ver los dos ángulos bastante radicales, que es ángulo cenital, que es cuando la cámara está mirando totalmente hacia abajo, y ángulo nadir, que es cuando la cámara está mirando totalmente hacia arriba. Como ven, estos dos ángulos dan sensaciones diferentísimas usándolos. O sea, de cada, como le digo, cada ángulo da algún tipo de sensación diferente a un montaje, siendo en video pues, o siendo en vivo. Sí, claro, miren que ahí está también el gran artista Zeus, está en plano cenital para que ustedes identifiquen bien, y ahí también está el ángulo nadir. Listo. Ahora vamos a ver los movimientos, que bueno, no son muchos, son poquitos, pero vamos a verlos acá. Está pues la panorámica vertical, o se le llama tilt up o tilt down, que es cuando hace la cámara pues movimiento de arriba hacia abajo sobre su mismo eje. Ya, vemos aquí los ejemplos prácticamente, y tenemos la panorámica horizontal, que es un paneo que va de izquierda a derecha, que ahí también lo podemos ver en el ejemplo. Estos planos, o estos movimientos, perdón, los hemos visto muchos en cine, televisión y demás, y bueno, tienen un nombre y también se les da para dar tipo también de sensaciones, movimientos y demás, y acciones en el video. Y tenemos los movimientos de traveling y zoom in y zoom out. Bueno, el traveling usado en cine es prácticamente una cámara que va sobre unas ruedas y se graba el corto o lo que se vaya haciendo. Pero el traveling también lo podemos hacer pues con una cámara en mano o con un trípode. Se puede dar ese tipo de sensaciones, que es cuando la cámara se desplaza de un punto A a un punto B. Y zoom in es cuando pues con la cámara hacemos zoom y lo alejamos, lo acercamos y lo alejamos. También da una serie de movimientos que también es como bastante disidente, se puede decir. Sí, hay que tener muy en cuenta, Rafa, que aunque sea un ángulo o un movimiento, siempre debe responder a un plano. Es decir, no ahora que yo voy a poner en un ángulo, pero me voy a olvidar de los planos que ya vimos anteriormente. Entonces, los planos es como la gran base para poder hacer esos planos en diferentes ángulos y luego le doy movimiento. Y el movimiento me ayuda a cambiar de un plano a otro, pero siempre respetando. Es decir, si ustedes se acuerdan cuando antes, en los 90s, tomábamos una foto y nos salían las cabezas mochas, o no nos salía la oreja o no nos salía el brazo, es porque estaban mal tomadas esa foto, porque se nos movía, porque no podíamos tenerlas y ver el visor, sino es que solamente era un momentito y por cualquier movimiento pasaba eso. Entonces tienen que tener muy en cuenta que hay que siempre respetar los planos, ángulos y ahora los movimientos. Continuamos. Listo. Y bueno, este último movimiento que se llama cámara en mano, que bueno, es como lo dice pues la cámara en mano. Realmente es un movimiento que se usa y se suele usar bastante. Y nada, un movimiento que realmente es bastante simple, bastante normal, cámara en mano. Sí, vamos a repetir, Rafi, que hay personas que nos están pidiendo que repitamos un poquito. Entonces vamos a ir rápido con los ángulos, un momentito. Ah, bueno, listo. Así rapidito. Movimientos y ángulos. Y recuerden también que pueden repetir luego este live. Claro.
aquí estábamos en los planos y ahora vamos a los ángulos, bueno, el normal. Bueno, listo. Tenemos. Ángulo normal, que es prácticamente cuando la cámara está situada enfrente de la persona. Ok, rapidito, vamos a... Ángulo contrapicado es el que está mirando de abajo hacia arriba y ángulo picado es la cámara que está mirando pues de ahí hacia abajo, prácticamente. Y ángulo completamente desde arriba y ángulo completamente desde abajo, que tenemos ángulo cenital y ángulo nadir. Y bueno, en movimientos tenemos estos dos que son los más comunes, que es de arriba hacia abajo, panorámica vertical se le puede llamar, y panorámica horizontal, que se le llama paneo. Y en esto estábamos. Estábamos hablando del traveling, que es el movimiento que hace pues, la cámara de un punto A a un punto B. En el cine se usa pues, con un carrito en el que se monta la cámara y va andando. Y tenemos también el movimiento zoom in y zoom out, que se hace con el objetivo de la cámara o también puede hacerse pues digital, pero lo ideal sería que sea con el objetivo de la cámara. Sí, por lo general en nuestro teatro en casa usamos uno o dos planos porque es muy importante que también la gente pueda disfrutar de esas sensaciones y detallar en un solo plano y luego sí cambiar, es decir, no hay un cambio tan brusco, pero sí nos hemos ahí salido de la línea un poco con unos videos que vamos a ver ahorita. De hecho, a mí me gustaría, Rafa, que mostráramos uno de los videos que tenemos donde se cumple un poco todo esto que nos está diciendo Rafa y que estamos aprendiendo hoy. Mírenlo y conversamos de este Dale, video. Vamos listo. A rodarlo. Mami, vamos a iniciar. Silencio total. Andradita, que tuvo la función de canto de madre en el mes de septiembre, y lo que hicimos fue arriesgarnos un poco con el Instagram y poder hacerle un seguimiento a ella. Ese seguimiento tenía, como me pudieron ver ahí en el backstage, todos los ángulos y planos habidos por haber. Cuando estaba en el piso fue un total cenital. En realidad el espectador era como un vigía, como un espía de la escena, y por eso la hicimos de esa manera y por eso hicimos como semi casa y semi teatro, y había como un choque ahí entre una cosa y otra porque eso es lo que quisimos experimentar. Hubo bastante movimiento, hubo zoom in, hubo zoom out, hubo picado, primer plano, se acercaba más, y fue con un celular, con un simple celular. Entonces para crear contenidos no hay excusa de que se necesita una gran cámara. Claro que con una gran cámara sería muchísimo mejor. Bueno, y bueno, viendo todo esto, hay un gran pero. Un pero en el todo. Un pero, ¿qué es? Cuando estás viendo un video en la pantalla, la cosa cambia bastante. Prácticamente esto es lo que nos deja todos estos planos y ángulos y movimientos. No es lo mismo sentarse en un teatro y ver la obra que verla a través de nuestro teléfono o nuestro computador o nuestro televisor. Porque como les dije, somos nosotros, y así como habló Eduardo, es, en esa obra él se encargó él pues, de llevar la cámara en la mano, hacer todos los planos, movimientos. Somos nosotros quien tenemos, como quien dice, los ojos del espectador. Así que todo cambie, pero que los planos y los ángulos no. Por favor, se los pedimos. Así, así pues les comentamos de que bueno, ángulos, movimientos y planos son fundamentales realmente para transmitir esa sensación que queremos lograr con nuestra obra de teatro. Bueno, y vamos a la tarea número 2.
Facilito, vas a tomar una foto combinando un plano y un ángulo. Obviamente movimiento no, porque el movimiento es más para video. Vas a enviarle al WhatsApp 301-503-6182. Vamos a ver cómo les va con esta tarea número 2, la que quieran. Y por ejemplo, esa foto que está ahí, ¿en qué plano y en qué ángulo está? Quiero que nos digan ahí en el chat. Vamos a ver quién nos dice. Saludo para Mayra Alejandra Blanco, a Heber Nicola, que también se conecta, Mayra Cueto y Marlene Cueto, y José Lobo Sánchez, nuestro musicalizador. Ahí se oyó un track de los que hizo José Lobo Sánchez, claro que sí. Y bueno, ahí está la gente, pero quiero que nos digan cuál plano y cuál ángulo es esa foto de Natiusca Quintero de la comparsa Identidad. A ver. Es fácil. Facilito. Es un plano tal a un ángulo tal. Es breve, ya lo acabamos de repasar, no es... Bueno, hasta ahora veo esa foto, ¿sabes? Y ya sé a qué plano corresponde. Sí. ¿Alguien ha mandado? Vamos a ver si han respondido. Abajo hacia arriba dice Michael de Laos. Ah, bueno, Laura nos dice contrapicado. Contrapicado. Realmente es un plano contrapicado y puede decirse que es un plano americano porque tenemos un poco más de piernas, o sea, se le ve la pierna a la persona hacia arriba. Entonces puede ser un plano americano. Entonces sería plano americano en un ángulo contrapicado. Y realmente, como es una foto, no hay movimiento. Pero si tuviese un movimiento, ya la aplicaríamos ahí. Sería como un triángulo perfecto de cosas, como que dice. Entre ángulo, plano, ángulo y movimiento. Michael dice que cenital. No es cenital, porque acuérdate, ¿cómo es el cenital, Rafa? Cenital es totalmente desde arriba. Así, o sea, la cámara totalmente así. Alguien que esté en el piso, nada más. Totalmente. Es más, yo puedo tenerla arriba, pero un poco diagonal y es picado, no es cenital. Es totalmente así, de esta manera es en cenital. Pero claro, para que lo tengan muy en cuenta. ¿Por qué enseñamos esto si esto no es un taller de fotografía? Porque es que ustedes, al momento de crear contenidos, es muy importante que tengan en cuenta los planos para que la gente y el público lo disfrute de una mejor manera. Si ustedes ven una serie en Netflix, una novela, Betty la Fea, lo que quieran ver, siempre tiene unos planos y unos ángulos. Y cómo nos estamos enfrentando a plataformas digitales y estamos creando contenido audiovisual, o sea, es contenido teatral, pero finalmente se transmite a través de una plataforma que es netamente audiovisual, hay que respetar ciertos códigos. Por eso, cuando alguien no respeta tantos estos códigos, como que mejor me voy, paso o no sigo, no me interesa, porque mira, ni se le ve bien el ojo, o está muy oscuro, no se le ve bien el plano, no está enfocado, si está desenfocado también es terrible. Entonces, bueno, eso es. Claro, igual nosotros también hacemos lo posible para transmitir todas esas sensaciones que transmitimos en un teatro, transmitírselas a través de los videos. Hacemos lo posible combinando pues ángulos, planos, movimientos y demás, para que, bueno, ustedes puedan gozar todo lo que nosotros traemos en esta temporada de Teatro en Casa a sus manos. Rafi, tenemos unas tareas por ahí, vamos a ver si las logramos mostrar aquí. Vamos a configurar un momentito el programa y vamos a ver cómo nos va con estas tareitas que nos han enviado, bueno, por aquí. Vamos a ver si es, si sí se puede mostrar. Claro que sí se puede mostrar. Se puede mostrar, se va a poder. Yo sé que sí, ahí tenemos dos. Y tenemos tres, nos llegó otra también. Esperemos un momentito, ya casi estamos configurando. Mientras sigan dando todos sus comentarios, haciendo todas las preguntas que tengan de este tema, que es muy importante. Aquí tenemos tres. Vamos a hacer esas tres por lo pronto para no saturar a este programa, que ya le vamos a decir cómo se llama, donde estamos haciendo nuestro streaming. Listo. Y bueno, sí, como le comentamos, que bueno, saber también cuál es un plano, pues yo sé cuál es el plano americano, yo sé cuál es general, yo sé cuál es el ángulo, movimiento lo sé hacer, pero es mirar cada obra, pues lo que son directores, pues lo que tengan comparsas o lo que tengan pues alguna actividad cultural, es saber y pensar, bueno, yo de qué manera quiero transmitirle mi obra de teatro, que es de angustia, que es de desesperación, ¿cómo se lo puedo transmitir yo a una persona que lo está viendo? ¿En qué plano le puedo poner o en qué ángulo? Entonces, es esa invitación a que ustedes pueden como indagar en qué obras que crean que van a ser virtuales, de qué manera pueden acomodar la cámara y su ángulo para que vaya bien prácticamente. Bueno, mira que ahí está esa que estamos viendo ahora mismo, es de Oscar Vaz, que nos dice plano medio y en picado. Muy bien, Oscar, sí, excelente, muy bonita. Y ahí está la profe Diomar.
La profe Diomar nos manda esa foto. Gracias, profe, por enviarla. Y también nos manda otra que ahorita se la voy a mostrar. Y Julia Villarreal, esa foto hermosa que nos manda Julia también. Muchísimas gracias por mandarnos. Y bueno, ahorita vamos viendo más fotos como para continuar con todo lo que les tenemos. Pero qué chévere, sigan enviando fotos que ahorita vamos a ver un poco más, porque tenemos que decirles lo siguiente. Esto es muy importante. Bueno, la creatividad hace parte de la preproducción. Así es. Como yo les comenté, en Baúl Polisémico jugamos pues con los planos, con los ángulos y con los movimientos para generar todo este tipo de cosas que queremos mostrarles. Desde la obra que vivimos ahorita en video hasta todas las obras que hemos presentado hasta ahora, todas llevan un movimiento diferente, todas llevan un plano diferente, todas llevan un ángulo diferente. De igual manera, lo que queremos es obviamente salirnos, o sea, yo les muestro estas reglas, pero es salirnos de estas reglas para poder crear lo que nosotros queremos mostrar. Entonces, prácticamente la invitación a que hagan parte de esa creatividad, mover la cámara de un lado, de izquierda a derecha, que de pronto la obra sea al revés y que tengamos que voltear nuestros celulares, quién quita, no sé, o sea, nada está escrito. Sí, todo arriesgar, es posible, arriesgar, pero sobre todo arriesgar y antes ensayar. No podemos arriesgarnos en vivo, hay que hacer pruebas de todo para tenerlo muy en cuenta. Entonces, ¿qué es la preproducción? Es facilito lo que va antes de la producción. Entonces, antes de todo lo que se haga digital, audiovisualmente, hay un proceso muy importante que se debe respetar y se debe aplicar todo el tema de la creatividad en la preproducción. Vamos a ver cómo, qué es esto que estamos viendo aquí. Claro, Rafael. Entonces, bueno, la obra Ritornelos de Amor, de Ritornelos de Amor, la escena Tomates Verdes, que se lanzó en Facebook, tuvo este plano, por ejemplo, un plano general de un ángulo normal. Prácticamente porque, o sea, si podemos indagar por qué está así. Bueno, tenemos una persona que está en un ángulo, en primer término tenemos una persona y en un término siguiente tenemos a nuestra segunda persona en la obra. Entonces vemos que como el plano general, que es un plano de toda la vida normal, poner la cámara ahí, pero con esta escenografía y con este tipo de encuadre se da una sensación diferente, que es lo que queríamos lograr en ese momento. ¿Podemos poner la cámara en otro lugar? Sí, pero esta era, pues consideramos que era la ideal para mostrar lo que queríamos mostrar en este momento. Sí, además que si usted vio la escena o si la quiere ver, puede verla, está en YouTube y está en Facebook, pero se transmitió, fue por Facebook. Lo que hicimos fue escoger las redes sociales que aplicaran para cada una de las obras, porque no es lo mismo, por ejemplo, un monólogo en donde puedo jugar con la verticalidad que me ofrece Instagram a esta que necesitábamos un plano y que en Facebook es más fácil. Además que las redes sociales también, por el tema, cuáles obras obedecen más al público que está en nuestro Facebook, cuáles obedecen más al público de YouTube y demás, todo eso lo tuvimos muy en cuenta y este es un claro ejemplo de los planos de Tomate Verde, Ritornelos de Amor. Vamos con esta. En Estocada con Moño tenemos estos planos. Fue un riesgo porque usamos dos cámaras y tuvimos ángulos diferentes. Vemos un ángulo general que en el que se veían tres personajes, era la misma el lugar donde estábamos, pero aquí ya está la cámara en picada y se ve general, prácticamente vemos tres personas, pero tenemos una segunda cámara que hacía más que todo de una contrapicada, o sea, diferencia, una contrapicada en donde se veía la persona y daba cada personaje daba como unos textos. Entonces aquí, como les digo, nos salimos de todas estas reglas, construimos lo que queríamos hacer, hicimos un general más un contrapicado y demás, y da como esta locura. Obvio, esta obra de teatro tú la vas a ver y no te la mostramos así, porque obviamente tú estás sentado en una silla viendo la obra, pero nosotros a través de los medios visuales queríamos mostrarla así porque sentíamos que así damos la sensación que queríamos transmitir nosotros. No, y además que las obras que hemos transmitido gratuitamente son obras que ya teníamos, no son estrenos. Esa era como una condición de nuestro teatro en casa, porque nuestros estrenos son para otra programación que tenemos donde la gente da donación desde 5,000 pesos y la gente ahí sí quiere ver obras nuevas. Estas gratuitas son que ya teníamos y entonces la gente, esta Ritornelos, por ejemplo, que apenas tiene 4 funciones, la gente de esas 4 funciones ya la había visto a un plano. Entonces, qué aburrido volver a mostrarle la misma obra en el mismo plano. Vamos a hacerle la misma obra, pero en otro plano. Y ahí cambia la cosa. La lectura es distinta. Hay un acercamiento a los personajes. Y ustedes verán, ahorita vamos a ver un ejemplo de esta obra que me parece muy cómica y me da
Muchísima risa. Claro, claro. Bueno, tenemos este otro riesgo. Seguimos con Los hombres a veces lloran, que es una obra de Arroyos, historia que nos deja la lluvia. Uh-huh. Esta la hicimos por Instagram Live. Uh-huh. Y aquí usamos un efecto bastante particular, que bueno, si ustedes ya han manejado Instagram, ya saben cómo funciona, en la que pues compartimos pantalla, ¿no? Para que se vean dos personas, como una conversación. Sí, como si Baúl estuviera entrevistando a alguien. Algo. Así. Pero lo que hicimos entonces es conectar dos celulares como si estuviesen hablando y aquí partirla pues en dos escenas. O sea, prácticamente tu teléfono podía ver dos escenas al mismo tiempo. Y era bastante, como quien dice, bastante raro porque vemos en la primera imagen a la izquierda cómo el actor está en primer plano en la parte de abajo. Uh-huh. En la segunda imagen lo vemos los dos o sea, en cada imagen la podemos ver, y en la última imagen solo está él en la parte de arriba, como vemos, vamos cambiando. Y le vemos la espalda. Claro, vemos cómo va cambiando diferentes tipos de cosas, ya vemos la tela abajo, vemos detalles, vemos cosas. Entonces, es otros dos ojos que también le ponemos al espectador. Y mira, que no es un solo plano normal de Instagram común, es combinar estas dos cosas para dar una cosa totalmente diferente. Sí, todo eso tiene un sentido de el acercamiento del espacio en el que está, era así porque como Instagram es totalmente vertical, hay un juego que se hace con ese espacio precisamente, que es también como si tú lo ves y es como vertical porque es todo un callejón. Entonces todo esto tiene una lectura, tiene un estudio de saber dónde se va a hacer, porque lo hemos podido poner en la sala, en la terraza, en claro. el cuarto, pero el juego que queríamos hacer tenía que haber sido ahí. Seguimos. Está el riesgo, uno de los riesgos. Bueno, uno de los riesgos bastante grandes. Si se lo vieron o si lo han visto, bueno, igual ahí está puesto en YouTube, o el Polisémico, pueden buscarlo en YouTube. Está con la obra, la obra del péndulo del abuelo, de Ritorneros de Amor. De Arroyo, de Arroyo, historia que nos deja la lluvia. De Arroyo, sí. Ay, qué cosa. Hicimos aquí algo bastante loco, que fue realmente cámara en mano a través de Instagram, pero con la cámara totalmente en vertical. Entonces esa obra pues podíamos hacerla con el celular, pero la quisimos hacer pues con la cámara para darle profundidad, para darle un poco más de calidad y detalle. Pero realmente era, como ven, era cámara conectada en un cable HDMI con un cable conectado al computador bastante largo, y el camarógrafo, en este caso yo, moviéndome por todo el escenario mientras la actriz se movía también por ahí. Claro, y mientras yo, que ya me veo atrás ahí en una camisita amarilla, estaba monitoreando el audio, porque el otro riesgo fue conectarle un micrófono inalámbrico al computador. O sea, eran tres cosas salidas de control, y hay plataformas que ofrecen estas herramientas, como por ejemplo, está YellowDoc y está esta página, instafit.me/RTMP. Anoten, tomen mucha nota para que puedan explorar con las cámaras y puedan hacerlo, una transmisión en Instagram. En Instagram, con una cámara. Claro. Igual, todo lo que usamos ahora se lo diremos más adelante, pero para que sepan, después la cámara conecta un cable, pero más adelante le diremos todo lo que usamos, todo lo que tenemos y todo lo que lleva todo esto. El paso a paso y todo. Algo muy importante de esto es que es una desventaja, es que la señal llega un poquito más tarde. Sí. O sea, si en Instagram normal la señal está a unos, como a unos 10 segundos, yo he contado que como 10 segundos, esta está casi como a unos 30 segundos de diferencia. Es como la trampa que se le hace a esta plataforma, porque tú estás en una cámara enviando la información a un servidor y le estás enviando, de ese servidor le estás enviando a una plataforma que es InstaFeed, y InstaFeed le envía a Instagram. O sea, es un proceso de cuatro partes y eso hace que demore un poco más la señal en llegar. Así como lo expliqué, que era de la cámara al servidor y del servidor a los dispositivos. Entonces imagínense, de la cámara a YellowDoc, de YellowDoc a Instagram y de Instagram a los dispositivos. Lo que quiere decir que la interacción va a tener ahí un poco más de delay, de espacio. Sí, claro, pero se ve genial. Sí, la diferencia. Claro. Ustedes vean en nuestro feed de Instagram, pueden ver esta obra y la diferencia es bastante, entre otras cosas. ¿Qué tienen que tener en cuenta si usted quiere hacer todas estas cosas que les hemos dicho hoy? Estos elementos, que tomen son bastante. Nota. Aquí, tomen nota, captura de pantalla y demás, porque esto es bastante largo. Pero les vamos a hacer la vida más sencilla, no se preocupen, no se estresen, que no es tan difícil como Difícil. Primero que todo, con nuestro celular podemos hacer live streams. Cogemos nuestro celular, conexión Wi-Fi, datos y listo. Ya estamos conectados en vivo, podemos hacer los planos y demás. Fácil. La cosa surge cuando queremos hacerlo con cámara. Queremos tener un computador, queremos tener un micrófono externo, queremos aumentar un poco más la calidad de nuestras producciones. Es ahí donde, bueno, vamos a hablarle acerca de todas las cosas que Baúl usamos
y que ustedes pueden lograr a tener para, obviamente, y bueno, para que tengan conciencia de qué cosas se necesita para hacer este tipo de cosas. Aquí vamos. Bueno, como vemos, primero tenemos que tener una cámara. Cámara de marcas hay muchas. Hay Sony, Nikon, Canon, pues de varias. Estas cámaras pues tienen que tener un puerto HDMI o un puerto macro HDMI o mini HDMI. Todas las cámaras de este tipo tienen ese puerto. Usted tiene una cámara ahora mismo por ahí, vea, analícela, por ahí tiene un puerto HDMI que incluso puede conectar a su televisor. Pues no, puede conectar a su televisor, puede conectar a cualquier otro tipo de dispositivo. Esas cámaras siempre tienen, deben de tener ese tipo de puerto, un puerto HDMI, sea micro o sea mini. Y debe tener un puerto de datos, muy importante. Un puerto de datos es el que se conecta como de la cámara al computador, como quien dice, para bajar fotos y conectarla con el software que trae, demás. Este tipo de cámaras traen estos dos puertos, son muy importantes. Ahorita vamos a hablar más a profundidad de ellos, pero para que lo tengan en cuenta, que su cámara sea Nikon, Sony o puede ser Panasonic o lo que sea, debe tener estos dos puertos, HDMI y puerto de datos. Bueno, lo que sigue, importantísimo ahora, pues un trípode, obviamente. Pues obviamente tenemos que tener un trípode, un soporte donde poner nuestra cámara. Es fácil. Y bueno, baterías. Baterías son esenciales. ¿Por qué? Porque bueno, una cámara prendida para hacer una live streaming aproximadamente dura, pues bueno, depende de la cámara, pero hablamos de la que tenemos nosotros, de la Canon, dura aproximadamente de media hora a 40 minutos. Sí, máximo una hora, pero así eso es un milagro. Máximo una hora. Entonces en nuestro caso nos tocó comprar dos baterías. Una que usamos para hacer todo el tema de ensayos, usamos la batería, ensayos, cuadramos el plano, el ángulo y demás. Y con la otra batería la usamos para hacer el live stream. Entonces es muy importante tener baterías, no solo una, no solo dos. Bueno, como le digo, puede ser de una a dos, pero sí es para tener en cuenta al momento de grabar. O también es algo muy importante que se llama adaptadores, que es este tipo de herramienta que hace que se conecta a la cámara, que se conecta como si fuese una batería falsa, como quien dice, y luego se conecta al toma corriente. Algunas cámaras traen, venden este aparato, se puede buscar como adaptador de corriente para cámara X, y ahí anotan su cámara. Nosotros aquí en Baúl lo compramos por Mercado Libre, por si también quieren buscarlo. También les podemos dejar los links si los llegan a necesitar. Que lo que hace es que tú conectes tu cámara libremente al toma corriente y así no tengas necesidad de batería para nada. Entonces, perfecto. Bueno, y seguimos ahora con algo también muy importante: un computador. Obviamente, este computador puede ser de gama media, gama más o menos alta. Obviamente, tiene que tener software de transmisión, que les hablaremos brevemente. Hasta aquí, sencillo: cámara, trípode, batería y computadora, pues algo que es esencial para hacer un live streaming. Bueno, vamos a mostrar estos elementos. Claro, realmente sí. Bueno, nuestra cámara. Por aquí tenemos, ¿dónde está? La batería eterna, como yo le digo. Aquí está. Es un engaño que se le hace y la a la batería de la cámara. Es esta que está por aquí. Es una batería, pero la diferencia es que se conecta a la corriente. Muéstralo ahí, la cámara, vamos a verlo por aquí. ¿Dónde está? Prácticamente esto es una batería. Chin, la vemos ahí. Bueno, si no se ve mucho. Pues estos son como los tipos de cosas que utilizamos nosotros para, como les digo, para hacer todo este tipo de cosas. Que bueno, que no sabíamos que ni existían hasta que nos tocó pues buscar, indagar y demás. La cámara que nosotros usamos para hacer las transmisiones de live stream es una Canon, es una T6i, es una cámara normalita, como quien dice, seguido de la T3i, entonces no es tanto. Cable ese que Rafi dice puerto de datos es este, miren por aquí para que no se desenfoque. Y les tengo una noticia muy muy importante, y es que Canon, bueno, primero fue Canon y dio, bueno, ahorita mejor lo contamos cuando hablemos. Lo apuntamos más adelante, ahí el cable de datos porque les va a servir mucho. Vale, seguimos entonces con la lista de objetos que nos hacen falta. Que como le digo, cámara, trípode, batería y computador. Algo muy importante, un micrófono. Si queremos hacer transmisiones de calidad, el micrófono es fundamental. Y lo digo porque realmente no estamos acostumbrados a usar el micrófono de nuestra computadora laptop. Claro, funciona bien, funciona decente, pero con un micrófono puedes tú moverlo a un lugar, puedes tú ubicarlo en un sitio, puedes que solamente grabe a esa persona y va a dar una calidad un poco mejor. No un poco, no, va a dar una calidad mejor.
Entonces, este micrófono es el que nosotros usamos, marca Trust. Lo pueden buscar en internet. Un micrófono unidireccional, que es prácticamente que es donde nosotros lo dirijamos o lo apuntemos, eso es lo que va a recoger. Entonces, es especial o preciso para una actriz, para un actor, demás, que claro, usamos para todos nosotros. Sí, obviamente, si me acerco al micrófono... Hablamos más fuerte. No sé si podemos mostrarlo, yo creo que no. Ahí, bueno, ahí este se el ve, micrófono, ahí, se ahí está. Entonces, si me acerco, obviamente, se va a escuchar mucho mejor, y si me alejo también, y hay que controlar ahí para que no se desconecte. Claro, claro. Eso, cuidadito. Entonces, bueno, eso es solo como los jugueticos que hay que ir teniendo. Y aunque parezcan muchas cosas, hay cosas que no son muy costosas en realidad, y que ustedes pueden hacer uso de ellas. E incluso, de hecho, no estamos en contra de las cámaras web. Hay cámaras web muy buenas. Pero, ¿qué pasa? Que no le dan la luz suficiente para que esa cámara desarrolle y pueda hacer la transmisión de la imagen. Entonces, más que una buena cámara, es una muy buena iluminación. Eso influye mucho. Bueno, y seguido vamos con, como les comenté, que la cámara debe tener un puerto de datos o un puerto HDMI. ¿Por qué? Porque ese es el método en el cual la cámara va a dar la información a la computadora. Entonces hay dos maneras. Lo podemos conectar con el cable de datos, y es lo que dijo Eduardo ahorita, que ahora las cámaras, lo que son Canon, Sony y Nikon, traen un programa especial para que puedan ser seleccionadas como webcam, o puedan ser como digo, confirmadas con el programa, con el computador, de que son webcams. Entonces, con el mismo cable de datos que te trae tu cámara, que tiene tu cámara, que puede ser hasta este que ves aquí en pantalla, lo conectas a tu computadora, y con un programa que vas a instalar, de una vez te la reconoce como webcam. Eso es un avance bastante grande que Canon hizo a partir de que, a medida de que pasó pues toda la cuarentena y demás, vio el gran uso que se le dio a las plataformas como Zoom, como Meet. Y entonces pues habilitó esta especie de software para que su cámara sea reconocida como webcam. A la misma que se montaron también Sony y Nikon y otras demás marcas, para que hagan lo mismo a través de sus propios cables de datos. Bueno, también tenemos el cable HDMI. Aquí está. Y fíjense que, por ejemplo, este cable HDMI nosotros no teníamos. ¿Y qué hicimos? Alguien nos lo donó, Charlie Martínez, gracias. Lo tenía ahí guardado en su casa, no sabía qué hacer con él, y aquí está. Entonces también muchas de las cosas han sido donaciones que la gente nos ha hecho, y eso nos alegra muchísimo. Por ejemplo, la cámara ya la teníamos, menos mal, y así hemos ido adquiriendo o alquilando cosas, porque a veces, claro, es muy necesario también alquilar o prestar entre amigos y amigas, que también nos ha funcionado. Y estas son las doñas capturadoras. Bueno, entonces, como les dije, había cable de datos y tenemos el cable HDMI, que es una conexión bastante, no es así de conectar y que te reconozca el PC, sino que es más como una señal de video, que es la que bota tu cámara, como para que tú la puedas conectar a un televisor o la puedas conectar a otro, pues a otra pantalla externa, que prácticamente se utiliza en las cámaras, y quieres pues monitorear lo que estás grabando, pues utilizar una pantalla externa. Con este tipo de puertos de HDMI, sea micro o macro, se usa. Pero entonces nosotros la usamos también con un aparato especial que se llama la capturadora de video, que es el que sirve para administrar toda esa señal que viene desde la cámara hasta que llegue al computador, pero no la lee como si fuese webcam, la lee como señal de video. Este medio para nosotros pues nos parece un poco más rápido, un poco más fluido. Pero de las dos maneras se puede. Claro, ya hemos usado cable de datos, pero con la capturadora sentimos nosotros que nos da un poco más de calidad, y claro, podemos mover la cámara de libertad y demás. Entonces, estos son prácticamente, por decirlo así, los elementos o las herramientas que Bol Polisémico y nosotros usamos para hacer este tipo de transmisiones. Ahí está, cualquier duda pueden ir haciéndola. También está la Fundación Proscenio Teatro Barranquilla, gracias por conectarse. Sergio Sarmiento está, y Rafa, para continuar con este tema de que Canon nos ama, hay más fotos de la tarea. Vamos viendo todas las fotos que han mandado, actualizando esta galería de imágenes. Miren toda la creatividad de la gente que está conectada ahora mismo en vivo. Ahí me ha enviado Eime Reales, Cindy Camargo, Sergio Sarmiento, Laura Terán también, Luis Miranda, Jessica Barrios, Saltarín, Salomé Hurtado, claro, también. Mira, por ejemplo, esta foto es ángulo normal, primer plano, se puede decir. Entonces, mira, ya con esta foto ya vamos ahí diciendo los nombres y demás. Bueno, esta podemos ver. Ahí la tomó Sonia. Es la tomó Sonia, se puede decir que es cenital, claro, desde arriba, y primerísimo, primer plano.
para que se vea totalmente la cara. Aquí también tenemos Martica Hurtado, nos envía también. Mira, esta foto es cenital y puede ser general porque, bueno, es un objeto. Entonces, para que se vea completo el objeto. Si fuese más cerca, el cerca. Esa es de la profe Diomar, por ejemplo, que ahí nos manda esa bonita foto del sombrero. Contrapicado, desde ahí tomado desde abajito hacia arriba. Esta foto, muy interesante también, Rafa. Ajá, un primer plano, se puede decir, del objeto, un plano general, en un ángulo normal. Uf, tenemos bastante. Sí, esto es un contrapicado de un gato. Uh-huh. Ahí lo podemos ver bastante. ¿Ves? Y cada foto y ángulo mira ya le podemos dar. Ya, este mira. Un cenital general que se ve todo el vehículo. De Luis Miranda, gracias. Súper bacano, súper bonito. Oigan, sus fotos también las pueden subir a sus redes y nos etiquetan. Mira esta de claro. Jessica Barrios. Claro, aquí tenemos primer término, segundo término ahí también, al fondo. Algo. En la máquina y mira las agujas, qué bonito. Claro. Esta de Laura Terán. Mira Laura Terán. Bueno, aquí ya es un contrapicado. Es que ya puede ser como un cámara en mano. Y aquí tenemos no recto, sino un poco ladeado. Mira, aquí tenemos lo que se llama también un plano detalle, que aquí estamos mostrando pues la punta de un lápiz o el ¿qué es? Sí, es como un lapicero. Y esta creo que es nuestra última foto de la gente juiciosa que ha hecho su tarea muy bien. Ya tiene su certificado más que asegurado con esta tarea realizada. Ya llevamos dos tareas. Muy bien. Claro, muy bien. Además participó la gente. Bueno, sí. Canon nos ama. Canon nos ama, ¿cómo así? Es que eso es lo que explicaba Rafa ahorita, que Canon sacó este programa, no es un programa, es una especie de... Un controlador, como un software como... pequeñito que tú instalas como para que te reconozca la cámara como webcam. Sí, y lo mejor de esto es que con este, con el poder, permíteme, con el de datos... Con este cablecito que lo traen, esto lo traen hasta las cámaras más viejas del mundo. Sí, un cable de datos para pasar las fotos al computador. Me ha servido esa cámara para hacer a través de Zoom. ¿Esta es la cámara? A través de Zoom. Yo he conectado, o sea, para una reunión he estado con esta cámara y también a través de Meet. Claro, está en Zoom, corre un poquito mejor. A veces en Meet se apaga y demás, pero ustedes lo pueden hacer si tienen una cámara Canon que cumpla con... estas características, vamos a verlas por aquí. Ahí está la lista de cámaras que Canon sacó gracias a la pandemia y sobre todo a la cuarentena, que vio que la gente estaba encerrada en casa haciendo muchos live y dijo, no, a todos los que nos han comprado Canon de esta referencia vamos a hacerle que permitan usarla como cámara web en todo lo que quieran, en todo lo que quieran, y ahorita le doy una lista de todo donde la pueden usar. Y claro, como les digo, como Canon hizo esto, pues todas las demás marcas que hacen cámaras se juntaron también e hicieron lo mismo. O sea que prácticamente todas las cámaras DSLR, se le puede llamar, de las que tienen lente intercambiable, pueden bajar el software desde su página inicial y de una vez hacer el controlador y conectarla como cámara web, prácticamente. Sí, claro, hay cámaras que todavía siguen vendiendo y que traen este cable, por ejemplo. Otra cosa que hay que tener en cuenta y es que nos preguntan dónde pueden adquirir las capturadoras y hay una página, recuérdame el nombre. Bueno, nosotros la compramos por internet, por páginas, por ejemplo, páginas como AliExpress o... Mercado Libre. La pueden adquirir. Sí, porque bueno, nosotros aquí en Barranquilla estábamos buscando pues ese tipo de cosas y no la encontrábamos. Entonces nos tocó pues comprarla por internet. Así es. Vamos por aquí. Ta 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 tan. A ver. Seguimos con más. Bueno, listo. Entonces, aparte de las cosas que les comenté, de todo lo que necesitamos para hacer este live streaming, también necesitamos algunas cositas para darnos apoyo en algunas cosas. Como ya les dijo Eduardo, se los comentó, apoyo con las luces. No pongo estas luces porque estas son las que debemos comprar, no. Esta, apoyo luces, quiero decir, hasta mira que puse un switch, que es prácticamente enciendan las luces de la casa, pongan luces linternas, velas, todo flash de celular, lo que sea, porque la cámara, la calidad depende mucho también de la iluminación, prácticamente es así. Y entonces nosotros también tenemos algunas luces que también hemos comprado externas como para darnos apoyo en ciertos momentos en que la casa en la que grabamos está oscura. Aparte del apoyo de luces, también debemos cuidar las conexiones. Todo está conectado, la cámara, el computador, el micrófono, todo está con un mírame y no me toques prácticamente, porque algo se quita y algo es un meollo. Entonces siempre también es cuidar como esos puertos USB, que nada esté ahí endeble y demás. Y mejorar nuestra conexión de velocidad, ¿cómo? Apagando nuestros dispositivos que no estemos usando,
quitar descargas actualizadas, descargas del computador y demás, y decirle como a esos tipo de aparatos electrónicos que tienen internet que los dejen de usar porque vamos a hacer transmisiones. Siempre pasa de que, bueno, uno hace una transmisión, se conecta uno en otra casa, en la misma casa, otra red Wi-Fi, ve un video YouTube y todo se va, todo se pone lento. Entonces es como también cuidar ese tipo de cosas. Sí, tienen que tener cuidado de todo, todos estos elementos son muy importantes para que ustedes puedan hacer live de mucha calidad y puedan en realidad compartir sus contenidos, que también no es solamente algo por distracción nada más, sino que es en realidad una manera también de poder sobrevivir, de poder tener su emprendimiento con estas herramientas. De hecho, desde marzo 19, Rafa, iniciamos con todo esto y a partir de la fecha nos pusimos ahí como en la tarea de ir adquiriendo muchas cosas. Cuando ya se vino la temporada con el Ministerio de Cultura, ya digamos, teníamos todo porque sabíamos que nos venía una gran temporada bien fuerte, más que las que ya habíamos hecho la primera y la segunda. Entonces es muy importante que vayan adquiriendo de a poquito sus cosas, vayan viendo. A veces, como miren que ese cable estaba ahí en la esquina de la casa sin usarse, entonces a veces también no valoramos lo que se tiene. Claro, y más que todo de conseguirlo, también es capacitarnos nosotros para usar este tipo de cosas, saber cómo se debe usar y demás, que prácticamente es lo que estamos compartiendo con ustedes, este tipo de cosas. Sí, miren que, por ejemplo, yo no sabía, bueno, sabía algunas cosas, pero no todas, y gracias a mi primo Ludwig Ramírez, a quien le doy muchísimas gracias, Ludwig Ramírez Cueto, que me capacitó también en este tema. Fue muy importante todo lo que hemos hecho con él, nos ha enseñado mucho. Gianfranco Echeverri también nos dio la mano ahí diciéndonos y diciendo, hey, ojo con esto, están cometiendo este error, esto no se puede, y demás, y mucha gente que trabaja en el sector audiovisual que conocemos que ha estado ahí pendiente con el trabajo que hacemos. Les pongo esta imagen exactamente por lo que les dije de las luces, que aquí pues nosotros teníamos ya esta luz, lo que hicimos fue ponerla en la pared, o como un tip, ponerla en la pared para que rebotara y para que la luz, porque queríamos que tuviese una luz verde, pero no queríamos iluminarlo totalmente. Entonces lo que hicimos fue ponerla a la pared y dar un pequeño toque de luz verde a la escena. Entonces, aparte, el tip es ayudarnos con las luces. Vemos cómo con esta luz verde le damos ciertos tonos a la escena. Y, bueno, ¿dónde hacer live streaming? Muy importante. Como sabemos, bueno, Facebook y YouTube e Instagram no son las únicas. También está una que se llama Twitch, no sé si ya la conocen. Es la plataforma líder número uno en retransmisiones, pero más enfocada a temas de videojuegos o otro tipo de actividades. Nosotros, como Baúl Polisémico y por las redes que tenemos, usamos solamente tres, que son Facebook, Instagram y YouTube. En estas plataformas hemos desenvuelto, como quien dice, perfectamente, las sabemos usar y demás, y como saben, ya todas están posicionadas. Y ya también es importante que ya estas redes existían antes de iniciar, entonces ya había un público ganado al que se le invitaba a que lo viera, más no que se le invitara a que fuera un seguidor desde cero. Entonces eso es muy importante también, porque crecer una red social no es muy fácil. Entonces sí se puede, claro, y se puede con mucho trabajo, con campañas, incluso con pauta publicitaria, pero es más difícil que si ya tienes un público asegurado en donde le dices, hey, nada más te espero por aquí y listo. Dale, listo. Vamos por aquí con más. Bueno, como vemos, Facebook, nos quedamos con las tres. Facebook, Instagram y YouTube son como las más usadas pues en temas generales de hacer una retransmisión. Puede ser de cualquier tema, de cualquier contenido prácticamente. Y como tenemos estas que son transmisiones públicas, publica, como quien dice, que son para nuestros seguidores, para nuestra audiencia, para nuestra comunidad que ya tenemos, están también las privadas, que son a través de Meet o Zoom. Bueno, hay más, pero son como las más conocidas, que ya son con un código o con un link para que puedas acceder, ya un poco más privadas. Claro, estos equipos que le mostramos de cámara y todo, también se puede usar, como dijo Eduardo, en Meet y en Zoom. Sí, la gente también decía, no, pero yo no conocía Zoom, esto es nuevo por la pandemia. No, ya eso se desde hace ratísimo. Incluso Zoom antes se podía a través de página web sin descargar ninguna aplicación. Entonces también es como conocer un poco cómo son las dinámicas del mundo y cómo se está moviendo el mundo en la tecnología si usted quiere hacer algo tecnológico en redes sociales y en plataformas digitales. Entonces también téngalo como muy
en cuenta y conozca, pero aquí está el rey OBS. El rey OBS. El gran rey OBS. Y así le pusimos bueno. El rey porque en realidad hay muchas como estas otras, pero OBS es con la que definitivamente nos hemos quedado. Claro, bueno, en plataformas de streaming hay varias, como podemos ver Streamlabs, XSplit, OBS Studio, StreamYards y Wirecast. No sé si alguno ya conoce alguna de estas. Por ejemplo, Streamlabs es enfocada, pues como les dije, a los videojuegos. XSplit es pues general también, era para videojuegos, pero ya cambió un público general. StreamYard, si no estoy mal, creo que es para Facebook y pues tiene y ahí, YouTube también lo puedes usar. De hecho, a mí StreamYard me gusta mucho, pero ¿qué me pasa con StreamYard? Aunque puedo poner los comentarios en vivo, aunque le puedo poner un fondo, puedo poner varias cámaras, puedo invitar a varias personas, no necesito gran cosa. Me pasa que la calidad de la cámara baja un poquito. Parece mentira, pero todo ese proceso de retransmisión, porque ya estas plataformas hacen una retransmisión de la transmisión y más StreamYard, ¿qué pasa? Que la calidad de la cámara siempre baja un poco. Yo siempre veo los videos de StreamYard un poco pixelados y tengo toda la calidad de mi YouTube o toda la calidad de mi Facebook. Entonces creo que es como una condición. Y más si la usas gratuita, donde te sale el logo aquí en toda la 100 de StreamYard si no pagas la... Bueno, imagínate. Entonces, con todas esas razones, bueno, StreamYard es una, Wirecast es otra y demás. Cada una tiene sus pros y sus contras. El rey OBS para nosotros, ¿por qué? Porque realmente el OBS... es un programa que tiene muchas cosas, tiene muchos pros que en otros programas no podemos encontrar. Bueno, sí. Pero desglosándole, OBS es la aplicación que es de libre y de código abierto para la grabación y transmisión por internet. Y es totalmente gratuito, 100%. Cuando dice de libre de código abierto, para que lo tengan en cuenta, libre y de código abierto quiere decir que un programador, pues cualquiera que tenga mucha expertise en el tema, puede coger el programa, hacer una modificación en él, añadirle algo que lo mejore y así, pues como dije, actualizar o de esa manera pues hacer otra versión de la misma. Lo que quiere decir que es un software totalmente que todo el mundo puede coger, todo el mundo puede actualizar y todo el mundo puede tener. Nos preguntan por Twitch. Twitch es la plataforma por excelencia para los gamers, donde ahí se muestran cómo están jugando, pueden también compartir todo lo que están haciendo y se comparten también ellos jugando, muestran una cámara de cómo están jugando y revelan trucos y no sé qué. Es más para videojuegos. Claro, es más para videojuegos, que claro, es una plataforma que, como le digo, es la líder en todo lo que es retransmisión, donde hay mucha base, como quien dice, de usuarios. Pero nosotros, como hacemos teatro, como hacemos más y como tenemos nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y demás, que ahí tenemos nuestra gran base, entonces ahí es que hacemos nuestras retransmisiones. ¿Por qué el rey OBS? Y le vamos a dar unas cuantas ventajas para que más o menos vean el por qué. Como les decimos, es totalmente gratis, es algo totalmente gratuito. Tenemos también fácil de usar. Contenido de ayuda en internet, lo que quiere decir que prácticamente si tenemos alguna duda podemos encontrarlo en internet, podemos encontrar en YouTube, podemos encontrar tutoriales, podemos encontrar de todo el contenido, lo que quiere decir, y va a ser en español y en inglés porque es una plataforma mundial. No consume muchos recursos nuestra computadora y eso es muy importante porque otras plataformas, otros programas, a veces se nos consumen muchos recursos en nuestra computadora, lo que hace que se ponga lento si queremos transmitir tal cosa o dos cámaras y demás. Entonces este programa es bastante ligero y es bastante suave. Actualizaciones constantes, lo que quiere decir, lo que les dije, que constantemente van actualizando el programa, lo que quiere decir que para en el mes que sigue pues se habilitará un panel nuevo, se habilitará otras opciones nuevas o se optimizará mejor y demás. Y que también que también es compatible con varias plataformas, no solo con Facebook, YouTube. Uy, con un montón que ni conocía. No, miren la lista de plataformas. Miren. Hay muchísimas plataformas que en realidad solamente conocemos como el 10% de ellas. Y ahí pueden ver un poquito, pues las de toda esa lista de plataformas. Estas son las más populares, claro, las que más usa la gente. Las que les mencioné ahorita, que son Twitch, YouTube, Facebook e Instagram. Bueno, esta Rastro Millón no se puede. Esa no sabemos para qué sirve. Vamos a probarla, a ver cómo nos va. Algún día vamos a probarla, a ver. Bueno,
Bueno, ahí le dejamos ya el link de descarga para que ustedes vayan instalando el OBS. Y si tienen dudas, no se preocupen, que aquí les vamos a hacer rápidamente, porque ya llevamos una hora y más y claro, la gente sigue conectada, preguntando y eso. Imagínense, nos alegra muchísimo. Pero ya, ya vamos a ir avanzando. Vamos a abrir que el OBS para ver cómo es, qué es lo que pide, qué es lo que es, cómo es, antes de instalarlo, cómo va a ser eso. Entonces vamos a mostrarle una serie de capturas para que vean más o menos cómo es el paso a paso. Yo le doy un consejo a usted, si quiere instálelo ahora, pero si no, mire este webinar y luego se lo repite para que pueda ir haciendo el paso a paso de la instalación, que siempre tiene bastantes pasitos, pero hay que tenerlo muy en cuenta. Apenas uno abre, le da clic a la página, aparece esto que ustedes ven aquí. Ya usted descargará según el computador que tenga, si es Mac, si es Windows, etcétera. Lo pueden buscar a través de Google, ponen OBS, Google, la primera opción que le sale, y ahí listo, ahí acceden. Cuando ya se instala, que es solamente doble clic, instalar, ejecutar, listo, se ejecuta, y la primera ventana que le aparece es esta, que es optimizar para transmisiones, la grabación es secundaria, optimizar solo para grabación, no voy a hacer ninguna transmisión, y solo usaré la cámara virtual. Porque en OBS usted también puede hacer esto que estamos haciendo, pero grabado para usted, para que le quede ahí por si tiene que hacer una capacitación. Eso, usted juega aquí con los elementos, no transmite a nadie, está totalmente en su casa, está en privado, y no tiene que hacer público nada, simplemente graba y ahí le queda su videito. A esta le dice en qué formato quiere ese video. Vamos con otra. Ok, listo. Luego que pasamos a este panel, nos pregunta lo siguiente: ¿en qué resolución tenemos nuestra computadora y a cuántos FPS vamos a transmitir? FPS quiere decir la velocidad o los fotogramas en los cuales... quiere decir las fotos que hay en un segundo prácticamente. Para hacerlo así de manera más breve, es prácticamente la velocidad en la que se va a ver nuestra transmisión. Por lo general siempre es usar 30, pero ya cuando tú quieres pasar a 60, como ahí te dice que pero usar el 60 cuadros sea posible, es para computadores que tengan unos rendimientos bastante mayores a un computador que tú sepas que tenga más media. Igual, eso usted lo puede, esta opción la puede cambiar después, así que no se preocupe. Yes. Seguimos aquí y le preguntan por dónde quiere, si por Facebook y las que les mostramos ahorita. Facilito, le va dando siguiente y listo. Y cancelar. Y aquí está, pusimos de este ejemplo el radioteatro de los habladores, porque es como cuando creamos unas escenas y unas fuentes. Esto que está aquí, donde están viendo, son las escenas, es decir, cada una de las, sí, de las escenas que se están presentando. Bueno, dale un ejemplo. Esto ahora es una escena, que es el PowerPoint, ¿verdad? O sea, la presentación de nosotros. La presentación de nosotros. Sería una escena. Ahora, cambiando. Vamos a otra escena que se llama, aquí la tenemos como cámara. Como aquí cámara. Está, y aquí estamos en esta escena llamada cámara. Ahora vamos a la escena de... que se llama diapositiva más cámara. Aquí está la diapositiva más cámara. Entonces uno ahí va creando diferentes tipos de escenas y tú vas cambiando a medida que pues va la retransmisión o lo que quieres mostrar y demás. Y Rafa desaparece. Ahí está, desaparece, 1, 2, 3. Chao. Ahí está y desaparece Rafael Hurtado y yo también. Y esa es escena, ahí usted crea todo lo que quiera, si usted va a poner un video, si va a poner un afiche, si va a poner un texto, si lo que sea, le crea ahí. Pero cada escena tiene sus propias fuentes, que es lo que está aquí al ladito. Por ejemplo, imagen 3, que es este afichito que está aquí. Origen de color es un fondo negro y el audio está capturado a través de un micrófono para que se pueda hacer pues más óptima y no usar solamente el micrófono que trae por defecto la configuración. Eso es básicamente, pero entonces no es únicamente para imágenes, porque obviamente les hemos hablado de otras cosas, entonces ya les voy a mostrar cuáles son los diferentes tipos de fuentes. Captura de entrada de audio es para poner un micrófono. Captura de pantalla es para que la gente esté viendo todo, absolutamente todo lo que ocurre en la pantalla. Captura de salida de audio para poner algún audio por ahí mismo. Captura de ventana es para capturar una parte, un fragmento de la pantalla. Por ejemplo, un PDF que esté abierto en un Google Chrome, estas diapositivas, etcétera, etcétera. Dispositivo de captura de video, ahí es donde está uno de los más importantes y es donde se pone la camarita, la ahí capturadora va. O el cable que nosotros conectamos, tú le das ahí y sale webcam tal,
Sony, listo. Ese es el que se usa cuando va a hacer la cámara. La cámara o las cámaras, porque claro, usted puede poner más de una de acuerdo a las que tenga y con las que cuente. Escena quiere decir que, oye, yo voy a hacer un orden como un guión, así como hacen los luminotécnicos. Escena 1, escena 2, va esta luz verde. Yo quiero repetir la escena 1, entonces nada más le da ahí y repite y ya. Fuente multimedia es para videos. Galería de imágenes, ya se los mostré, era esto. Esto es una galería de imágenes. Vamos a pasar a la galería de imágenes, donde están las fotos que ustedes nos enviaron y a través de una transición, una disolvencia, van pasando. ¿Sale, diste ahí automáticamente? Click, le di clic. En galería de imágenes, cogiste las imágenes y salió esto en pantalla. Así es, exactamente. Es muy sencillo, en realidad es muy sencillo, sino que tiene bastantes cosas. La imagen es para poner solamente una imagen y así sucesivamente hay muchas otras opciones y demás para que ustedes exploren con las fuentes y puedan ahí explorar en sus casas y hacer live privados. Le damos un consejo, háganlo privado si solamente va a bromear para que no, de pronto la gente no vea. Se puede crear una cuenta diferente, hacer un stream como para probar. Realmente nosotros así, pues como que dice, jugamos o probamos. Cuando vamos a hacer este tipo de cosas, creemos una cuenta aparte que se llama Prueba 1, como quien dice. Y nada, hacemos el stream, hacemos el en vivo, vamos poniendo una imagen, un color. Y es realmente divertido porque esta otra persona está viendo en tiempo real, como si fuese una televisión. Bueno, y usted si tiene el micrófono y no escucha lo suficiente o piensa que el micrófono está muy bajito, aquí en esta tuerquita le da clic y en propiedades de audio avanzadas le van a salir diferentes opciones para que lo configure. Por ejemplo, los decibeles, que aquí les puede aumentar, ahora mismo estamos a 9, y 200 ms, que significa milisegundos. Es para probar si, por decírselo de esta manera, si mis labios van con lo que yo estoy oyendo. En este momento ustedes pueden ver que mis labios, ahí tienen lip sync totalmente porque los configuramos a 200 ms. Antes lo hacíamos a 0 y había un desfase un poquito. Entonces si lo cambiamos puede que varíe. Esto puede variar entre pues la velocidad del cable, entre el internet. Hay varios factores en que pueden variar, en el que tú conectas la cámara, se ve el video bien, el audio va por aparte. Entonces lo que esta opción hace es sincronizar manualmente dando clics para que tú puedas, como quien dice, cuadrar ese audio y ese video ahí en donde va. Listo, continuamos con más opciones. Aquí cuando vamos a la parte de ajustes o configuración, ¿dónde se encuentra eso? Ya les voy a decir, aquí, en ajustes. ¿Qué le va a salir a usted? Ya les muestro. Le va a salir estas opciones. La primera es la emisión. Importante que usted cuente con una clave de retransmisión para poder ponerla aquí, que precisamente YouTube la pide y la exige para que esta señal pueda ir a la red social que usted tiene, el canal que usted tiene. Entonces, si es Facebook, le va a dar una clave. Todas tienen una clave. En salida, aquí es muy importante que configure la velocidad de internet. Ya ahora le vamos a explicar qué debe poner aquí exactamente y por qué 5000 y no 2000 o 1000 o por qué 12000, etcétera, etcétera, etcétera. Claro. Pregunta Espacio Vivo que si este programa le permite conectar varias cámaras, las cámaras que usted quiera, pero entre más cámaras, más es el riesgo de que su sistema operativo no es su procesador vaya más lento. Tiene que contar con un muy buen procesador. Yo le recomiendo para que vaya así muy bien dos cámaras como mínimo, tres como máximo. Es más, puede ser dos cámaras profesionales y una webcam. Puede jugar de esa manera. Y ahorita les vamos a mostrar cuando hicimos un primer experimento. Claro, nosotros hemos hecho De todo las cámaras hemos hecho poner dos cámaras simultáneamente en un mismo video. O como quien dice, en una misma escena, poner dos cámaras simultáneamente. Vamos a mostrar esa que fue el doblaje. Mírenlo por aquí. Ahí está la escena un poco. ¡Corte! Totalmente. ¡Doblaje tan pésimo! Aquí hay un video. ¿Cuál es el video? El doblaje que están haciendo los. Que es el que está aquí abajo. ¡Llegamos! ¡Válgase! Ese video. ¡Corte! Y vemos que utilizamos dos cámaras. ¡Doblaje tan pésimo! Esta y la de acá.
¿Ya? Dos cámaras simultáneas, aunque nuestro computador no es muy potente, no es muy, tiene bastantes recursos. Creo que con dos cámaras está más que suficiente. Cuando queríamos poner una tercera simultáneamente, pues ya ahí sí ya peta, pues como quien dice, se congela el todo el OBS. Sí, sí, ven bien ahí en el plano donde sale Rafa, al fondo se ve OBS abierto, claro. Que él ese día le puso al público loco porque se veía él, pero se veía el programa y se veían las dos cámaras, claro. Entonces fue muy interesante y es una de los videos que más reproducciones tiene, del que más le ha gustado a la gente por el, digamos, el juego que se hizo de cámaras. Claro. Que es muy interesante y que la escena lo permite, porque ahora yo no voy a poner un actor a 9 cámaras porque quiero explorar y quiero creerme que tengo 9 cámaras. Claro. No, es que las escenas te van dando el uso de las cámaras. Total, total. Continuamos acá con nuestro OBS. Y listo. Aquí en video usted selecciona la resolución. La mayor no es esta. No es 1280x720, ¿es cuál, Rafa? ¿Una que es más? 1920x1080, que es la resolución Full HD. Pero bueno, esto de aquí depende, pues, de su computador, de cómo tú tienes la calidad. Porque bueno, lo de arriba quiere decir que es la resolución de tu computadora. Y la resolución de salida es cómo lo va a ver el espectador en su celular. Lo que quiere decir que a veces puedes tener una resolución en Full HD, que es 1920x1080, y la resolución de salida puede ser una resolución un poco más pequeña para que, por ejemplo, no la otra persona no tenga que verlo en super calidad y se le pueda ver mejor, que en este caso es 1280x720. Bueno, continuamos aquí, vamos a el paso a paso. Vamos a ver una serie de pasos o como unos tips de qué cosas debemos tener en cuenta para hacer todo este tipo de cosas. Número uno, tenga en cuenta, ensaye. Los streamings no son shows de improvisación, no vamos a improvisar, todo esto se ensaya, todo esto se prueba si sale bien. Hay veces que nos juega una mala pasada el internet, la luz, cualquier otro problema. Por ejemplo, un micrófono que teníamos, de hecho este micrófono, ¿qué le pasaba? El ruido que entraba. Claro, el ruido, un pitido. Una interferencia extraña y la gente nos decía, se oye un ruido, ¿qué hacemos? ¿Qué hacíamos en vivo? Y nos dimos cuenta que era un computador que estábamos usando que producía ese ruido, que hacía interferencia con ese micrófono. Lo hemos usado en otros computadores y eso no pasó. Y como quien dice, tú dices, no, un micrófono tiene ruido, pues debe ser el cable, debe ser la conexión, alguna otra cosa, pero realmente la solución de nosotros fue cambiar de PC. Sí. O sea, es algo bastante raro, pero bueno, hay que ir siempre como adaptándose a ese tipo de cosas que uno le van saliendo. Claro, ahí dice que los streamings no son shows de improvisación, no. Pero sí puede hacer un show de improvisación. Claro, en vivo. Eso sí. Son dos cosas totalmente. Lo que queremos decir es, pues ensayarlo antes, claro. Todo lo que vas a hacer para que no tengas ningún problema técnico al momento de presentarse. Así es. Número dos, el test. Esto es muy clave, tengan en cuenta el test de velocidad que tienen que hacer a su Wi-Fi e incluso desde la parte donde está. No es lo mismo mi internet en la sala de mi casa que en el baño. Claro. Es más rápido en el baño, para que vean ustedes, una cosa extraña, es más rápido en el baño, pero no es lo mismo. Si usted está en el patio no es lo mismo, si está en la terraza no es lo mismo, si está donde el vecino no es lo mismo. Entonces usted tiene que hacer un test de velocidad en esta página que está aquí. speedtest.net/es, siempre hay que hacerlo antes de iniciar cualquier streaming para ver en cuánto está el internet. Entonces yo hice una prueba y me salió que a esto, que es la velocidad de carga, no la velocidad de descarga. O sea, esta es la velocidad que yo tengo para descargar archivos, pero esta es la velocidad que tengo para cargar, porque ahora mismo estamos cargando un archivo y ustedes están descargándolo, le está saliendo de alguna manera. Pues no con el término literal, pero sí lo están recibiendo. Claro, a esto se le conoce como bitrate prácticamente. Eduardo ahorita les comentó en el cuando mostramos el OBS, sí, los 5000 que salía vamos y el dato de los 5000. Vamos a mostrárselo para aquí, que más o menos las tengan en cuenta. En la opción salida, aquí dice bitrate de video. Ese bitrate depende de nuestra velocidad de carga de nuestro internet. Ahí como dice, tenemos una velocidad de 58.66. Y bueno, como vemos la definición brevemente, bitrate es el número de bits que se procesan para nuestro stream. Mientras mayor número es el bitrate, mayor calidad, y mientras menor número es la calidad. Pero esto depende de nuestra velocidad de carga. Por ejemplo, tenemos aquí una carga de 58.66, lo que quiere decir que nuestro bitrate puede ser de 5800, como quien dice. Pero ahora, no todas las plataformas
aceptan esos 5000 de bitrate, por ejemplo. Exactamente. Entonces, no es necesario, si nuestro internet que tiene, que bueno, en este internet nos dio 58, o sea, 5000 de bitrate, poner 5000 de bitrate en nuestro OBS, porque se nos va a comer todo el internet. Todo el computador queda totalmente lento porque le estás diciendo, hey, todo el internet va para esta transmisión, guarda un poquito, claro. Puedes darle como 4000, 3500. Claro, entonces el bitrate va a depender de tu conexión y también de la plataforma, de cuánto acepta para cada calidad. Aquí está. Entonces, en este tipo de, con este tipo de información podemos ver la calidad que da YouTube y la calidad que da Facebook, por ejemplo. Bueno, Instagram también tendrá otros, pero entonces vemos que para tener una calidad decente de 1080p, voy para acá, en YouTube de 1080p, de 30 cuadros por segundo, está necesitando unos bitrate de 3000 a 6000. Ahora podemos ponerlo en 3000 y da la calidad, o podemos ponerlo en 4000. Pero ya esta es la indicación de bitrate que necesita YouTube para darle la calidad. Ahora vemos que aquí en Instagram, en Facebook, perdón, dice 1080, 30 en 5000 bitrates. Ve que aquí es un poco más, ya es exacto, y en cambio YouTube sí un poco varía. Entonces es tenerlo muy en cuenta a la hora de hacer nuestras transmisiones, porque podemos tener un internet, ponerle todo, pero se va a ver el HD y te vas a comer el internet. Entonces es tener esa, como quien dice, ese balance entre cuánto tengo, cuánto le voy a dar, cuánto me va a sobrar y cómo se va a ver para que se vea bien. Entonces siempre es tener este tipo. Bueno, aquí tiene ya entonces los, tienen ustedes aquí las tablas para poder hacerlo con ustedes y tener, saber cuánto internet tienen. Listo, no olvides, muy importante, que ningún país de Latinoamérica figura entre el top 50 de países con velocidades de internet más rápidas. Lo que quiere decir que usted no le ponga todo el internet que tiene, porque no es tan rápido como si estuviera en España o como si estuviera en Australia, no sé, en cualquier otro lugar del mundo, en Estados Unidos, etcétera. Y tenga muy en cuenta eso, y por eso guarde siempre un poquito de velocidad para que le pueda correr de mejor manera las transmisiones que va a realizar. Número 3, el programa. Tiene que organizar todo y decidir a cuántas cámaras transmitir, cuántos micrófonos, parlantes, etcétera, si quiere que el sonido salga del escritorio de su computador o si quiere que salga por el micrófono. Hay muchas maneras de hacerlo. Claro, siempre es tener pues todo organizado en este tipo de cosas para que, bueno, cada vez que vayas a hacer algo sea totalmente mínimamente ya puesto. Vamos a hacer una prueba de esto del sonido aquí. Un poquito de musiquilla. A ver, ¿suena? Cómo nos va. Ya va a sonar. Aquí está sonando. Bueno. Y lo estamos capturando por el micrófono. Por el micrófono. Porque hay unos parlantes cerca. Pero ahora vamos a capturarlo por el audio original de la canción y se va a ir nuestra voz. Y le agrego el micrófono, también se puede. Claro, de hecho, hasta le puedes bajar un poquito el audio desde acá. Sí, y de una vez vemos cómo le bajo a la música y aquí estamos hablando, etcétera. Prácticamente. Entonces, puede hacer todo y todo es explorando. No crean que cuando hicimos nuestro primer teatro en casa el 19 de marzo lo sabíamos. Para nada, todo ha sido la exploración, la prueba y error, las trasnochadas, los ensayos. Esto no es fácil, pero se disfruta mucho y hemos aprendido que es lo importante. Y lo más importante es que el público se ha sentido satisfecho con el trabajo que hemos hecho. Claro. Bueno, importante tener las escenas listas, la resolución y todo lo que hemos hablado. Número 4, vamos con el 4, la batería. Comprueba la carga de batería. Hay en vivos en donde nos ha salido la batería titilando, por eso decidimos luego adquirir la batería eterna, como le llamo yo. Ajá. Para que no se fuera a apagar nunca, sino que nos permitiera ahí estar conectado tiempo. Siempre, prácticamente. Así es. Y no solamente de la cámara, la batería del computador, del celular, de la tablet. De todo lo que vayamos a usar en el momento, utilizar siempre la batería. Yo siempre, cuando hay teatro en casa, a las 7 empiezo a cargar mi celular a las 6, no antes. Porque si lo cargo desde antes, ya a la mitad se me está descargando. Entonces prefiero desde las 6 cargarlo y ya sé que en una hora me carga perfectamente. Total. La música, Rafa, esto es muy importante, bueno, porque está de moda además. La música, siempre tenemos, bueno, ya que vamos a hacer transmisiones para Facebook, YouTube y Instagram, que son plataformas que realmente están regulando todo lo que son derechos de autor. Todo lo que vayamos a hacer por esa plataforma, si queremos conservar ese material, debemos saber que tenemos que utilizar música
de libre de uso comercial o biblioteca o música de sin copyright o sin estas restricciones, porque así nos ayuda pues a que se, por ejemplo, se pues lo tengamos guardado, lo podemos resubir y no tengamos problemas con ningún otro tipo de plataforma bloqueándonos la canción o bloqueándonos el video. Claro, y además es un respeto por los derechos de autor que ya hay que tener muy en cuenta, y también los artistas que de danza, de todas las áreas, es importante que ya vayan construyendo sus propias pistas musicales para que sean totalmente originales o en su defecto puedan hacer música en vivo. O si no, usar de la biblioteca de YouTube, que es muy sencillo, como esa canción es de la biblioteca de YouTube. Ahora, hay otras páginas también que dan pues música de libre uso, pueden poner en Google música sin copyright y van a salir muchos bancos de imágenes, muchos bancos de imágenes también, de pero imágenes, en este caso de sonidos en el que pueden descargar, usarlos y listo, sin problema alguno. Muy importante. La 6, la prueba. No te lances al ruedo sin una prueba previa del momento. O sea, haz un live de ensayo, créate una red privada y empieza a hacer un live solamente con tu mamá para ver cómo va, claro. Hazlo siempre como 2 horas antes o 1 hora antes para que no tengas problemas, porque a veces uno no se da cuenta de unos detalles, e incluso a veces hace uno la prueba y no le sale bien al momento de transmitir, pero bueno, son como gajes del oficio. Claro. Número 7. El live comparte el enlace y a transmitir, pero ahí no termina todo, porque cuando empezamos a transmitir no es cuando termina el proceso, no, ahora es cuando viene la luz. Tener un plan B por si se nos va la luz. Menos mal, nunca nos ha pasado, Rafa. Nunca nos ha pasado, pero puede pasar, y más donde estamos ahora ubicados, que el clima es un poco loco y puede jugarnos en contra. Ahorita pero... llovía, teníamos temor. Claro, vez se nos desconectó el internet aquí. Ah, bueno, una vez sí se nos fue el internet, pero ya, ya no podíamos hacer. Pues, ¿cómo estaba lloviendo? Entonces la gente esperó un rato, le salía como video cargando, y fue una de las funciones privadas pagas. Entonces nosotros como que, ay, la gente va a creer que la estafamos. Entonces lo que hicimos fue, apenas vino el internet, continuamos la transmisión, y por suerte tanto el programa como YouTube nos dejó. Pero tenga en cuenta una UPS, que es un aparato, por así decirlo, para que la luz y sus aparatos electrónicos duren encendidos un poquito más de tiempo. O bueno, tampoco, no solo tener, por ejemplo, un plan B por si se va la luz, no solo el dato de celular y UPS, sino también pues estar al tanto, saber qué pasa, qué le vas a decir a tu audiencia, cómo vas a retenerlo, cómo vas a comentarle de que se te fue tal cosa. Entonces es tener también a la mano ese tipo de cosas, porque nos ha pasado y tenemos que correr con todo. Entonces también se lo decimos de antemano para que, si les suele pasar, de una vez lo puedan solucionar. Así es. La 9, otro dispositivo. Abre tu live en otro dispositivo para que hagas monitoreo tú o alguien externo. Sí. También ten abierto tu WhatsApp web para que siempre tenga alguien en otra casa diciéndote, ojo, no se oye bien, sube la voz, hay un ruido, se cayó la conexión. Cualquier cosa puede pasar con estas redes sociales, con las plataformas, nunca se sabe. Y sé que es muy triste cuando uno está haciendo un trabajo artístico y le toca parar y luego empezar, pero bueno, hay que hacerlo y tener a alguien que te anuncie, porque es muy importante y es mejor tenerlo así, de esa manera. Claro. Y ahora seguimos. Vamos con experiencias exitosas, mi parte favorita. Entonces, ¿cómo inició nuestro teatro en casa? Iniciamos el 19 de marzo, pero nos atrevimos a hacer una primera función privada y paga para el público el Día de la Niñez, 26 de abril, un domingo que recuerdo con mucha añoranza, porque hicimos esto y trabajamos a 3 cámaras de una. Una cámara web del computador Mac, que era la importante, principal. Cámara web, imagínense. Del computador. Cámara web del computador, la primera. 2, la captura de pantalla de la cámara. O sea, pusimos la cámara, la prendimos y desde el computador la veíamos y capturamos esa señal. O sea, era con el software que les comentamos que está ya habilitado para las cámaras. O sea, ese software aún no estaba habilitado, para que vean. Es como cuando me voy a ver una película y la vi grabada desde un cine, que alguien la grabó con un celular, tal cual. Era así. Y tercera. ¿Sí? La peor, una cámara web que se compró como en 2015, o sea, una cámara web externa. Imagínense esas. Y resultó esto. Vamos a verlo. Oliver Button es una nena. Esa es la primera cámara número 1, que era la webcam del computador Mac.
esta es la número 2, que era la Canon recapturada, pero pueden ver un poco el movimiento. Miren que se paga y prende tisila. Uf, fue así toda la función. Era por el software que no había. Esta es la webcam, miren que hasta el tamaño cambia. Claro. Ya se puede dar cuenta cómo varía esto. Esta fue nuestra primera función y la recordamos muy especial porque fue la que nos hizo aprender muchísimo. Claro. ¿Qué otro tenemos ahí? Estocada con moño, de las más arriesgadas y interesantes y muy divertidas. Este es el ejemplo que les comenté, que era un plano, luego cambiamos a otro. Eso, ahí vamos. Sí, vemos. La actriz y viene el actor y toma la otra cámara. Cambiamos a plano general y luego al otro. Entonces vemos cómo de diferentes maneras le estamos dando como ese toque de diferenciador a este tipo de videos, que dejar un solo plano, una sola toma. Y arriesgarnos un poco más y hacer jugar con movimientos, que el actor coja la cámara y le hable. Ese tipo de cosas es bastante chévere, bastante bonita. Sí, y en nuestros riesgos y en nuestros retos nos fuimos a Mojada en Miedo, la campaña Vero la del Cero, claro. Que le dimos a la gente, te ves la mitad en YouTube y te ves la otra mitad en Facebook. Eso fue lo que hicimos, Mojada en Miedo. Entonces ahí está un poco de la actuación de Verónica Ramírez. Y así fue. Entonces la gente se terminó viendo, pero pasaba algo. Miren, esta fue una cosa súper loca. Bueno, ya saben todo lo de la campaña y demás. Uh-huh. Pero la primera parte fue en YouTube. Y la gente en Facebook solo iba oyendo. No iba viendo, solo iba oyendo. Uh-huh. Y decía, corre a YouTube porque la primera parte es allá. Cuando terminó la primera parte, la gente se fue a Facebook y en YouTube decía, si quieres seguir viéndola, vete para Facebook. Entonces hicimos migrar de plataformas a la gente. Fue un riesgo, pero funcionó. Claro. Y en Instagram, ¿qué estaba pasando? Me estaba viendo yo en el backstage de absolutamente todo. Entonces fue como una propuesta multiformato para poder cumplir con esto que queríamos hacer y con seguir como con los riesgos y demás. La que Rafa les contaba en Instagram. Esta es, vamos por aquí. Esta es la que Rafa les contaba en Instagram. Bueno, aquí vemos cómo realmente, bueno, esto fue a cámara rápida para que vean todo el proceso, que era yo pues moviéndome con la cámara, el cable tirado, viendo cómo pues muy bien haciendo prácticamente bien, y yéndonos a los planos, movimientos y ángulos, pues cámara en mano, un traveling, así me acercaba, daba primeros planos, daba planos detalles, daba planos generales. Entonces vemos cómo jugamos ya con la cámara, conectada con el cable, con el micrófono y con todo, vemos cómo daba esta sensación. Sí, ustedes de pronto ven el resultado final y no se imaginan todo lo que hay detrás, por eso les invitamos a que valoren todo el trabajo que no solamente hacemos nosotros, sino otras compañías de la ciudad que están haciendo live, que están haciendo videoteatro, que también es muy valioso y es muy difícil, no es fácil poder reproducir un video de una función que ya tenías o grabarte solo para reproducirlo. Entonces valoren a los y las artistas, porque es muy importante, estamos en un momento crucial para que así sea, y sobre todo valorémonos entre nosotros y nosotras. Si nos atacamos entre los mismos artistas, de nada sirve y no vamos a llegar a ningún Pereira. Ahora que ya se vieron el backstage de esta, si quieren pueden írselo a YouTube y se la miran y miran esta hora para ver cómo queda, cómo quedó el resultado final. Y también la pueden ver en el propio Instagram, que fue donde ahí transmitimos. Tomates verdes, otra de las que nos gusta mucho porque nos arriesgamos a jugar con los recuerdos de los personajes e hicimos un video media hora antes de la función para que fueran el mismo plano, y lo único que la cambiamos fue la iluminación. Entonces mezclamos el teatro online con el videoteatro, fue una cosa muy arriesgada, pero aquí está. Y acá pregrabado, ella tenía un vestuario, maquillaje, era lo que ustedes ven, pero acá sí es un plano porque bueno, nunca está en exacto. Y vuelven a la realidad. Y vuelven a la toma normal. Entonces vemos cómo con este tipo de recursos, podemos dar estas sensaciones, ¿sí me entienden? Que obvio, lo podemos hacer en el teatro, se ve de una manera diferente, se siente de una manera diferente, pero con este recurso de utilizar un video, darle la opacidad, por cambiar el color, y que luego que de esta acción tomen a este y que tomen una calma, como que dicen, la actuación, pues da un resultado bastante, bastante chévere. Bueno, todos nuestros teatros en casa son especiales, pero quisimos mostrarles este porque son los que tienen unos elementos diferenciadores. Ya les mostramos el de Canto de Madre al inicio,
hemos hecho diversas funciones, entonces es como para que vean un poco de cómo lo hicimos y por qué lo hicimos, porque tiene mucho sentido el por qué. Continuamos. Ya casi estamos terminando. No se preocupen que ya estamos llegando a la toma final. La estética ante todo. Si tu afiche no cumple con unas normas básicas de estética, provocará rechazo. No lo hagas tú si no sabes, y menos si no te gusta, si no te gusta hacerlo. Busca apoyo. Claro. Se puede buscar apoyo, o pueden decidir a Vol Polisémico y con gusto podemos hacer alguna alianza. Entonces es muy importante que jueguen con el afiche. También incluso el arte entra por los ojos. Parece mentira, pero la estética juega un papel muy clave. Claro, como estamos en una red social en la que todo el contenido es realmente fugaz, que el contenido dura segundos en tu palma de tu mano, tú nada más con que hagas scroll en Instagram, ya estás pasando un montón de cosas, y la imagen que tiene que estar, como quien dice, un afiche, un póster, tiene que ser bastante diciente. Claro. Hasta de hecho, cuando tú vas a pautar esa imagen en Facebook e Instagram, te dicen que esa imagen debe tener unas características para que tu imagen tenga un alcance, para que te garanticen un alcance. Sí, entonces, que tiene que tener poco texto, por ejemplo, claro, que tiene que ser legible, que tiene que ser limpia entre los personajes que están o entre el mismo recuadro, etcétera. Hay muchas características. Aquí les mostramos un poco de lo que ha hecho nuestra querida diseñadora Sonia Herrera Fontalvo, que ahí está también en el backstage y apoyándonos. Ahí está un poquito de lo que hacemos. Estos son recortes de los personajes y ahí lo plasmamos y combinamos con las letras. Lo más difícil, aprobación del Ministerio de Cultura, de todas las entidades, claro, es muy clave. Entonces todo esto pasa por un proceso muy largo. Claro, y aquí como vemos, pues tenemos piezas de diferentes tipos de tamaños, porque obvio, cada tamaño va para cada función. Por ejemplo, las del centro, que son cuadradas, son para post, como quien dice. Y la de la izquierda, en la que salimos Eduardo y yo, es más para una historia de Instagram. Entonces no es acomodar esa y estirarla, sino que cada pieza debe tener su función. Es muy importante este tipo de cosas, porque créeme, bueno, es importante, en este año es muy importante, porque bueno, en años anteriores se ha hecho, pero créame, más relevancia tiene ahora las redes sociales y la imagen en este momento. Sí, claro, y esto aplica para cualquier manifestación artística, no solamente para teatro. Bueno, esta sección que me encanta mucho, ¿cómo hacer creer que se es parte de la rosca? Estrategias básicas de comunicación externa. Ya con esto vamos terminando nuestro webinar. Es muy importante decirlo y hacerlo, porque nos han dicho que nosotros estamos en alianza con diferentes entidades públicas por ahí, que nos dan dinero. Confabulados, que nosotros nada más publican cosas de Baúl Polisémico, que qué es lo que tenemos, que cuál es la vaina. Entonces, aquí les vamos a explicar cómo lo hacemos para mostrarles que no es un error, que es simplemente un trabajo en equipo. Cabe destacar que Baúl Polisémico cuenta con comunicadores sociales, periodistas, con diseñadores y diseñadoras gráficas que facilitan el trabajo, porque además de hacer lo que hacen en su profesión, se dedican al arte, son artistas, claro, también, y eso facilita un poco el proceso. Pero si usted no cuenta con ello, haga alguna convocatoria de voluntariado, haga alianza con entidades, sáquese un poquito la mano del bolsillo para este trabajo, porque es muy importante las comunicaciones, y ahí es donde nosotros sentimos que... O capacitarse un poco también, capacitarse, claro, un curso. Ahora hay muchos cursos gratis, claro, gratis, muchísimo. Y también hay cursos pagos, y hay maestrías, y hay todo. Entonces, así sea, es parte de la supuesta rosca. Primero, estudie comunicación social, periodismo, 5 años, o contrate a alguien para esta labor. Si usted se la da de comunicador social, y se la da de fotógrafo, y se la da de productor, y se la da de todo, no le va a ir bien, se va a cansar, se va a aburrir, va a generar tedio en su cuerpo, porque son muchas cosas. En realidad, cada función tiene alguien. Entonces, la idea es poder trabajar en equipo, lo mismo del diseño gráfico. No olvide que los grupos artísticos son empresas y deben funcionar como tal. Si usted empieza a pensar como una empresa, ya se va a dar cuenta cómo le va caminando la cosa. Entonces, obviamente, ¿a quién le prestan más atención? ¿A alguien que está muy organizado, o a alguien que le dice, hey, públicame esto ahí, es para mañana, mañana a las 8 ahí, tienes todo el día para que lo publiques? Tengan muy, muy, muy en cuenta eso. Si usted como empresa manda un correo formal, manda una carta con membrete, manda una solicitud, ya la cosa va a cambiar.
ya la cosa cambia. Claro. Si usted quiere salir en redes sociales de la alcaldía, indague quiénes las maneja, sea intenso, intensa, envíe correos electrónicos y sobre todo tenga algo que mostrar, porque si usted solamente se presenta cuando hay convocatorias de estímulos, usted no está haciendo el trabajo que debe hacer. Usted debe estar todo el tiempo presentando, mostrando, pues si quiere, pues si no quiere también puede hacerlo de manera privada, puede hacerlo para colegios, pero usted no puede exigir cuando no se da a conocer, entonces hay que darse a conocer para poder luego sí exigir. Realice rondas de medios y actualice su base de datos en prensa, en radio, televisión. Barranquilla, dicen que no tiene muchos medios de comunicación, pero mentira. Hay muchas emisoras en AM que lo escuchan muchísima gente. Hay está nuestro canal Telecaribe, está también diferentes portales web y ahora hay muchas cuentas de Instagram como Like Barranquilla, Quilla, por ejemplo, que nos apoyan siempre Quilla Cultural, que ahí estamos, Back Corner, una cuenta nueva. Agenda Cultural Barranquilla. Agenda Cultural de Barranquilla, Quilla. O sea, hay muchas, y eso parece mentira, aunque lo vean cinco, claro. eso suma, haga el trabajo. El que le ve una red, seguro va, algún va, y de hecho, él va, puede ser una persona que puede hacer que vaya a asistir a su encuentro y que no la conozca, que no sea ni de ningún conocido, y esa persona, créame, que la es muy importante para su comunidad. Y diseñe campañas multiformato, no se quede únicamente en la única red social, sino que vaya a otras redes sociales para que así pueda captar mucho más público y verán cómo hablan de usted, mal o bien, pero hablan, que es lo importante. Qué importante. Tome nota por si las moscas, toma mucha nota y saca ahí la libreta. Claro. Correo electrónico del comunicador social de la Secretaría de Cultura, Patrimonio y Turismo de la Alcaldía Distrital de Barranquilla, rtrujillo@barranquilla.gov.co. Aquí le puede escribir cualquier persona que tenga un evento cultural o artístico, así que es de total libertad y pueden hacerlo. Correo electrónico del comunicador social de la Secretaría de Cultura y Patrimonio de la Gobernación del Atlántico, ahí está, erwindaniel@gmail.com, y correo electrónico del equipo de comunicaciones del Ministerio de Cultura, imagen@mincultura.gov.co. Esta información es de libre circulación, así que tome nota y hágale, envíele, pero eso sí, 8 días antes. Máximo 5 días, pero no le mande algo, o sea, no le falte el respeto mandándole algo el mismo día para que le publique el mismo día o dos días antes. Si no le responde el correo, vuelva a mandarle. Si no, escríbale por Instagram, si no, escríbale por Twitter, pero busque la manera de acercarse. Si no, preséntese allá en la intendencia y verá cómo obtiene respuesta. Claro, de manera formal, con imágenes adjuntas, imágenes de alta calidad, un texto. Facilitarle el trabajo. Un consejo, a usted no le van a publicar jamás una pieza gráfica suya total. O sea, es muy, 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 muy raro que lo hagan. En ocasiones lo hacen, pero ¿qué tiene que hacer usted? Mandarle una foto por aparte y la información por aparte. ¿Qué? Si le publican la imagen porque de pronto consideran que cumple con la estética adecuada para esa red social, bien. Pero no todas lo hacen. Entonces, por lo general, tienen diseñadores que crean sus propias imágenes. Así que facilítele la vida a la persona. Claro, y vamos con la tarea número 3 para ir cerrando ahí, Rafa. La última. Ay, cero, y aquí Diana Reales, que está conectada. Saludos, Diana, también, que está presente. Michael de la Oz está también. Mucha gente ahí conectada. Sigue Nali Ramírez, Laura Terán. Y también está Jeremías Patiño. Bueno, la tarea 3. Facilita. Chévere, chévere. Gracias a todos por estar acá. Muy bacano. Espectacular que se hayan quedado. Y qué bueno que sepan un poco también de qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos. Y por qué lo hacemos, sobre todo. Y lo que no hacemos. Para recibir su certificado sin costo alguno y comprobar que llegaste hasta el final del webinar, te haremos llegar una breve encuesta. Entonces, responde la encuesta y solo si responde la encuesta ya te haremos llegar el certificado. Entonces vamos a estar muy pendientes. La encuesta posiblemente... ¿Dónde está la encuesta? Eso te decía, ¿dónde está la encuesta? Aquí está, ya la vamos a dejar en nuestro chat. Pero de YouTube. Preste atención, si usted ya ha llenado esa encuesta, no importa, porque ahora la va a llenar con los datos del webinar. ¿Qué le pareció bien? ¿Qué le gustó? ¿Qué no le gustó? ¿Y qué le agregaría? ¿Qué le gustaría aprender para próximas ocasiones? ¿Qué le gustaría hacer? Y demás. Porque tenemos en primicia una sorpresita por aquí, Rafi. Claro. Lo que viene para Baúl Polisémico en 2020, lo que queda y en todo el 2021. 2020-2021. Obra de teatro online, estreno, Llame Ya, se llama, a cargo de Tomás Pimienta. Bueno, pero este es 2020, ¿cierto? Ese es 2020. 2020. Obra de teatro online. Porque con esa obra de teatro online vamos a celebrar nuestro cumpleaños número 8 como Baúl Polisémico y estamos muy felices de poder hacerlo. 8 años ya. 8 años. 8 años de Baúl Polisémico, imagínense. Rafi, ¿te acuerdas la primera anécdota? Imagínense. ¿Cómo entraste a Baúl Polisémico? Uy, no, yo entré así, ¡actúa! En el José Consuegra Higgins, ¿cómo olvidarlo así?
Pero muy bacano, muy bacano. Sí, muchas anécdotas. Ya vamos a cumplir 8 años y vamos a empezar toda una campaña para celebrar el cumpleaños con ustedes desde casa, claro está. Luego vamos a tener un taller de edición de videos para que este señor que está aquí, que es nuestro editor de cabecera, le enseñe trucos, le enseñe la manera más fácil para que usted no se complique tanto con videos y pueda hacer unos cortes de manera eficaz. Hay muchas plataformas gratuitas para hacerlo, entonces este señor está aquí. Claro. La señora Sonia Herrera Amparo, Sonia Herrera Montalvo, va a dictar el taller virtual de diseño y contenido para redes sociales. Ya nosotros le hablamos de cómo transmitir, pero ahora de cómo hacer una pieza gráfica, cómo hacer bien una historia, cómo, etcétera, etcétera, todo lo que debe tener en cuenta. Lo va a hacer Sonia. Taller de fotografía para no fotógrafos. Ahí sí nos vamos con cámara en mano, cada uno desde casa tomando. Lo vamos a editar nosotros dos y también en alianza con otras personas de Baúl para que usted pueda tomar unas fotos con toda la estética posible. Puede ser con celular, con cámara, sí, con lo que tenga. Y por último tenemos luces, máscaras y acción. Taller de teatro para no actores, donde los niños y niñas cumplen un papel muy importante. Y no solamente niños y niñas, sino también adolescentes, jóvenes y todas las personas que no han actuado nunca en su vida. Claro, bueno, una gran programación que tenemos de 2020 a 2021. Así que prepárense. Ahí nos vamos y esto es el final. El final, Rafa. Bueno, yo quiero seguir enseñando. La verdad, gracias, muchas gracias por estar aquí, estar pendiente. Los que no, aquí tienen el video. Igualmente pueden visitarlo en YouTube, conocer en Baúl Polisémico en YouTube y verlo para conocer un poco más de lo que es. Y de lo que hacemos y lo que no hacemos aquí en Teatro en Casa. Y algo, un dato muy importante, este lunes tenemos Radio Teatro en Casa. Y si usted participa se puede ganar este kit muy importante. Miren todo lo que incluye, que es esta belleza que tenemos. Mira, esta es Not Baúl preciosa que la hace el equipo de diseño de Baúl Polisémico. Nos encargamos del diseño, nos encargamos pues de buscar quién lo imprime y demás. Y nada, son unas espectaculares Not Baúl, unas espectaculares libreticas de... Y hacemos unos concursos para que usted se la gane. El libro de Julia Villarreal, Exploración Vocal, aquí está, totalmente gratuito para usted. En bandeja de plata de Mayerlis Beltrán, también se lo llevamos. Todo esto el lunes. El número 6 y otros textos dramatúrgicos de Fernando Cárdenas. Y si usted ocupa el segundo lugar, ese es el premio mayor. Una mini Not Baúl que también es algo de algo bien bonito. Bastante chévere, bacano, se la recomiendo. No es que la haya diseñado yo, pero se la recomiendo. Y si usted quiere de pronto, no quiere participar ni ponerse a concursar, bueno, en la página web www.baulpolisemico.com hay un enlace para que pueda comprar las libretas Not Baúl y pueda llevárselos a casa. Y ahorita que los muchachos empiezan otra vez jornada escolar, compre desde ahora libreta, cómprela, yo sé por qué se lo digo. Y bueno, eso ha sido listo, todo. Sí, ya despidámonos de Laura Terán, de Salomé Hurtado, de Marta Hurtado, de Marta Cueto Nieto, de Diana Reales. Gracias, Martica, gracias, Salito, por estar ahí viéndome en casa. De Julia Villarreal, la autora del libro. Juli, mira, ahí estás, Juli. ¡Ah! Ella, Juli, va a tener un taller el próximo 31 de octubre, si no estoy mal. Juli, discúlpame si no es 31, pero pregunten y le explicamos un taller de voz muy importante. Perfecto. Y va pronto a estrenar también su beca de creación teatral. Saludos a Open Play, ahí está Bloskir también, y está Laura Terán, quien más, Luis Miranda y Michael. Gracias a toda la gente que se conecta y a la que va a estar conectada, pero ya no estamos en vivo porque sé que lo va a ver muchas más personas. Claro, eso es. Esto bueno. Es, ahí el video final. Ah, el video final, bueno, lo dejamos con un video final que para invitarlos a la obra, a todo lo que nos queda de temporada de Teatro en Casa. Aquí va, ruédalo. Y esto es lo que se necesita para alguien especial con quien compartir. Un computador. O un celular. Con un buen internet. Recordemos que los lunes son por Facebook. Los miércoles son por Instagram. Y los sábados son por que son por YouTube. A las 7 de la noche. Y bueno, eso es todo. También puedes acompañarlo con unas palomitas de maíz. Te invitamos a nuestro teatro en casa. 100% online. 100% gratis. Muchas gracias. Esto fue...
teatro en casa de Baúl Polisémico. Polisémico. Tan, 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 tan.